Bueno, muy bien. Nuevamente, pues desearles una cordial bienvenida, esperando que se encuentren todos muy, muy bien, que hayan tenido un muy buen fin de semana. Iniciamos hoy nuestra tutoría de la semana 5. No, mentira, estamos ya en la semana 6, semana 6 del curso de álgebra lineal. Para el día de hoy tenemos algunas cosas por revisar, ¿no? En el transcurso de la semana anterior estuvieron ustedes ya trabajando con el tema del taller 1, examen 1, un poco quedados con este tema porque a esta semana yo ya estoy evaluando examen 2. Como ustedes saben, la próxima semana, de acuerdo a la programación que habíamos establecido, asigno del examen 2 para que ustedes desarrollen y nos queda la próxima semana que nos veamos dentro de 15 días porque la próxima semana vuelve a ser festivo. Dentro de 15 días nos veríamos a la última tutoría y casi que lo que salga de esa última tutoría va para el examen 3. O sea que en pocas palabras, casi que lo que hagamos hoy se evalúa en el examen 2 y lo que hagamos dentro de 15 días se evalúa en el examen 3. Entonces, a manera de recorderis, por aquí les voy a mostrar nuevamente esa programación. Recuerden que ustedes tienen acceso a esta programación, a una plataforma. Dejamos el archivo PDF en el inicio de la plataforma. Dice, ahí en días festivos, entonces encontramos esas fechas que les estoy mencionando y la programación que... aquí está, miramos. Aquí está. Entonces decimos, 25, tan, 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 primero. Por acá, el noviembre, ¿qué? Hoy es noviembre 8, ¿no? El tema de hoy es matriz inversa y determinantes para la solución del sistema. O sea, hoy vamos a complementar un poco eso que estuvimos hablando la semana, hace 15 días, la última tutoría, ya vamos a hablar del tema. Y de lo que hagamos hoy va a salir el examen parcial 2, ¿no? ¿Qué estuvimos, qué pasó esta semana? Estábamos en la semana anterior, en día festivo. Pero la actividad que ustedes tenían era la del parcial 1. Entonces, y a partir de hoy, bueno, realmente no tengo el examen ya listo para que ustedes arranquen, pero yo lo tengo que asignar esta semana y tendrán plazo hasta probablemente el 21 de noviembre, ¿no? O sea, tienen ahí 15 días para que respondan a ese segundo examen que tiene que ser de lo que hagamos hoy. Bueno. El 22 de noviembre, ya es semana de exámenes finales, nosotros vamos a ver tutoría, debido a los festivos vamos a ver tutoría y les dejo el examen virtual ya para finalizar y dar cierre al curso. Bueno, muy bien, empecemos por hablar de lo que ustedes desarrollaron o lo que ustedes trabajaron en esta semana, ¿no? Esta semana ustedes tienen aquí dos actividades. En cuanto a examen parcial, a ver, les muestro. En el examen parcial, pues era un examen que estaba a modo cuestionario. Por ahí uno que otro me estuvo preguntando. Por ahí sé que tengo unas preguntas en el WhatsApp, pero este fin de semana, como ya estamos entrando a semana de exámenes y entrega de talleres, de verdad que de todos los cursos me escriben y a veces me colapso yo. De preguntas y termino pues dejándolos sin responder a algunas preguntas. Pero veamos, veamos. Estos son los resultados del examen. Sí, estos son los resultados del examen. Teníamos que 23 intentos, 23. Yo creo que están casi todos ahí, si no es que no están todos. Por aquí dos personas sacaron 5, lo cual está súper excelente. Tres personas sacaron 4, 5. 9 personas sacaron 4 y ahí está la mayoría del curso, ¿no? 9, 12 y 2, 14. Miren que 14 de 23, 14 están de 4 para arriba. Quiere decir que el resultado fue muy bueno. Por aquí tengo una persona que se me quedó en 3 y me preocupa un poquito los que se me quedaron más para atrás. 4 que sacaron 2, 5. 1 que sacó 2. 1 que sacó 1, 5, 1, 25. Bueno, me imagino que tendré que corregir, por ahí con alguno me estuvo enviando foticos, yo al final no sé, creo que no le terminé de responder.
en el tema de las preguntas de fila 2, columna 3. Entonces me escribían todos los elementos de la fila y la columna cuando se buscara un número específico. O seguramente algunas preguntas por corregir. Eso tenemos que revisarlo porque puede cambiar la nota de alguno de ustedes, ¿no? Eso tenemos que revisarlo. No sé si de pronto alguno de los que estamos aquí conectados tiene algún comentario, pregunta, observación sobre este examen que ustedes desarrollaron en esta semana. Cuéntame, Sebastián. Profe, una pregunta. Ahí, si no estoy mal, en el último punto, eran 8 puntos del examen, ¿no? Sí. En el último punto decía, pues como una evidencia o algo así, unas fotos. Ah, el de Gauss, sí. Exacto. En ese caso hay que, o, pues por ejemplo, pues yo Pues, lo hice, pero no sabía, ahí no había como asignado como un pantallazo o ¿cómo? alguna vaina. Claro, no, no había. No, ahí en ese caso, lo que pasa es que yo olvidé decirles. Pues como no había ahí donde anexar, porque es que si yo le doy esa opción ahí a la plataforma de cómo anexar, al tener un archivo que ustedes anexan, no lo califica y me tocaría empezar a revisar. Entonces, como yo quería que a ustedes les saliera la nota de una, la idea era que la foto del ejercicio de Gauss me lo enviaran al WhatsApp, como para evidenciar pues ese proceso, porque hay muchas alternativas, hay muchas alternativas de resolver ese sistema de ecuaciones 3x3, pero estábamos pues tratando de evidenciar de que sí lo hubieran hecho por el método de Gauss o Gauss-Jordan. Entonces se le envía de todas formas, pues yo no envié ni nada, entonces no sé, No, será. envíala, como yo no la he calificado, o sea, yo no he pasado notas. Ah, Pues yo listo, profe. cuando ya lo envías y yo ahí le pongo el chulito de que envió proceso y listo. Ah, listo, profe, gracias. Bueno. Profe, buenas noches. Hola, Aaron, cuéntame. ¿O es Cristian? Cristian. Ah, hola, Cristian, cuéntame. Yo fui el del problema de lo de las respuestas, pues que no puse la fila y eso. Ah, bueno, pues si quieres lo miramos, pero pues. No, 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 ahí me disculpa que yo le estaba molestando y al final, como que no le di respuesta, ¿cierto? No le dije ni sí ni No, no. nos estábamos molestando. Sí, Pero eso. no, al final me dijo que sí se podía hacer algo, entonces pues no se quedó a la espera como de eso. Sí, no, la idea cuál es, la idea cuál es, Cristian, igual para todos. Si ustedes tienen el proceso bien hecho, les voy a poner un ejemplo aquí en pantalla. Supongamos que la plataforma está calificando y ella espera que usted le ponga un 5, ya, 5 y esa es la respuesta. Pero resulta que ustedes llegan y escriben la fila completa, 5, 3, 4, algo así. Pues obviamente le damos ahí y va a salir un error, va a decir que está mal. Pero si ustedes tienen el proceso, tienen pues el desarrollo bien hecho, de hecho pues ahí está el 5 de la respuesta correcta. Entonces es como ir mirando el caso por particular y no, no se preocupen que eso obviamente Ok, pues. porque ¿Sí? igual pues ahí puse la fila y la columna, pero ahí entre esa fila y esa columna tiene que estar la respuesta, entonces. Bueno, en ese caso de que pone fila y columna, yo sí le voy a valer algo, pero le cuento que no le hago el punto completo, porque falta un poco la interpretación de lectura, ¿no? Ahí fallita. Pero Sí. digamos que de 0 a 1 yo le valgo 0,7, que es casi todo el punto, ¿no? Algo así. Profe. Profe. Sí, señor, dígame. ¿Quién primero? ¿Yo o él? Aaron, cuéntame. A mí me gustaría que me explicara la pregunta 3 en la interpretación de ese punto que yo sí me enredé ahí en ese punto, pues no supe cómo interpretarlo. Ahí me dio menos 29 y da menos 28. Claro, Entonces, claro. no sé, lo miré bien ¿Me y no. autorizas mostrar ahí el examen para todos los compañeros? Pues desde su equipo. Sí, como para poderlo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Listo. Bueno, Camilo ya me había dado respuesta ahí, ¿cierto? Yo vi qué pena, no sé. Yo vi lo que una cosa. Ya le quedó claro ahí a Camilo. Gracias. Bueno, lo miramos. Aaron, vamos a mirar.
aquí no están. Aaron, ¿cuál apellido le sale este aquí en la plataforma? Ahí estaba, yo lo vi ahí. Yo lo vi ahí en el listado, sí. Yo te iba a decir, o sea, a mí en esas dos preguntas, esas fueron las que saqué mal, pero yo creo que fue por un error de interpretación mío, entonces tengo esa duda, no sé cómo interpretar ese punto ahí. Me gustaría que de pronto, es que yo creo que eso no se demora nada, estoy explicándome esa interpretación, porque solo mirar la pregunta del examen y decirme, ¿sí entiendes? Porque es que yo, o sea, yo lo hice de varias formas y no me daba ese resultado. Bueno, aquí tenemos a... Aquí sí. Ahí. Usted me va a disculpar, Sebastián, que voy a mostrar también. De 8 tuviste 2 errores. Miramos la tercera. Ah, no. Dice, de acuerdo a las matrices realizadas, un problema, y algunos fue porque no leyeron, ¿no? Yo les dije, ojo que no se ve la columna C. Digo, la matriz se toca reducir un poco el zoom. De acuerdo a las matrices, realiza la operación indicada. C menos 3A más 7B. El valor de la fila 2, columna 1, es... Profe, pues ya me respondió ahí. Yo, o sea, ¿cuándo dijo usted que tenía que hacerle el zoom? Yo, a mí se me salía A y B, y entonces yo de ahí saqué la C, de sumando A. Yo no veía la C ahí, por eso fue que lo perdí. No, pero claro, yo venía te miro en el grupo. Y a veces dice, o me despisté en el grupo porque, pues, no sé, ahí me sale ahí solo la matriz A y la matriz B. Pero es que, sí, claro, eso, pero yo confirmo, ¿no? No sea que estoy diciendo aquí mentiras. Aquí está, ahí. Porque justamente en ese punto me pasó lo mismo que Aaron. Sí, no, yo no lo estoy mirando. No puede ser que yo no les haya dicho. Pues algunos sí me escribieron, profe, ¿aquí qué hago? El problema es que, pues, a menos de que yo le respondiera inmediatamente, tenían cómo resolverlo. ¿Qué falla? No lo dije. ¿Qué hacemos? No, resulta que era eso. Normalmente les aparece como así, ¿cierto? Solo sale la matriz A y la matriz B. Sí, sí. No era eso. Para interpretar el enunciado, pues dice, entonces hay que sacar de la A y la B, hay que sacar C, y de ahí ya... hacer el resto de operación. La C es restarla por 3A y luego sumarla más 7B. Claro, ahí está el 1, por eso se volvió menos. Si le digo menos 29 más 1, pum, menos 28. ¿Cierto? Más 1, ahí está la facha. ¿Qué hago? Bueno, ¿quién más tuvo ese inconveniente de que no vio la matriz C? Yo. ¿Yo? Yo también, profe. Todo a mí me pasó igual. No, pues, generalizado el asunto. Bueno, tengo dos alternativas. Una, las preguntas, todos no tienen la misma pregunta porque a ustedes solo les salió 8 y hay casi 30 preguntas en ese examen. O sea, todos no tienen las mismas preguntas. De pronto, alguna por ahí coincidencialmente igual. Se me ocurre, creo que eso me va a tomar más trabajo a mí del que yo pensaba, pero se me ocurre que ya saben cómo es, ¿no? ¿Cuál es la idea? Pues esto sería, se convertiría en un taller este examen, pero pues se me ocurre que ustedes... A manera de corrección, como quien dice, vamos a hacer un archivo de corrección de este tipo de pregunta para enviar, o sea, para que me lo envíen a mí y yo poderles validar la corrección de esa pregunta, ¿sí? Pero el problema es que, por ejemplo, algunos que tienen, por ejemplo,
estudiante pues tiene muchas erróneas. Yo no creo que todas hayan sido del mismo caso, ¿no? No sé, eso es lo que me preocupa. ¿Cómo diferenciar el tema de... Porque es que me toca uno por uno y pregunta por pregunta. Porque pues yo digo que más que todo fueron esas dos, porque las otras, pues en mi caso, me salía la matriz A y la matriz B, pero en esas dos, en la, ya le digo en cuál es. Sí, no, no, y yo lo entiendo, pues uno cómo va a responder si... En la 6, en la 3 y en la 6 fue que me pasó eso, y es por lo de no hacerle, pues no dejar el zoom. Sí. Sí, era uno como buscando la matriz C, inventaban básicamente... Sí, profe, yo lo cogí. Ah, pues yo hice A y B, y entonces A y B igual a C. Entonces yo lo hice con esa C. Yo creo que muchos hicimos esa. Sí, sí, yo también la hice así. O bueno, pues yo no sé, miren, yo les quiero colaborar, pero no me quiero comprometer a que me envíen, porque es que. Si me envían otra vez todo el proceso, para eso será mucho trabajo en el que yo tenga que dedicarle mucho tiempo a empezar a revisar aquí, a ver si es que esta coincide con lo que me envió, y que si coincide entonces la va a corregir, y si esta otra coincide, y si coincide entonces voy a empezar a corregir, y así, y no acabo. Pero te manda un ejercicio o cómo. Pues no sé, la otra que se me ocurre a mí es darles un segundo intento en este mismo examen. O sea... Uy, sí. Por ejemplo, que yo tengo 438, no, yo lo voy a dejar así, este estudiante, no sé quién sea, ¿sí? Ah, no, yo lo voy a dejar así, o de pronto, no, yo le voy a ver si me saco el 5. De sí, pronto sí. Los que están por aquí en 1.25, uy, no, pues segundo intento, de una, porque es que obviamente va a subir la nota, ¿cierto? Y ya sabemos qué puede pasar, que la matriz, pues hay que bajar el zoom y ya, listo, eso es. Me parece. Ese, ¿sí? ¿Está bien así? Sí. Con eso yo no tengo sí, que dedicarme a revisar. Yo creería que es lo más conveniente, porque el que tiene la buena nota no se va a poner a hacer todo el proceso, ¿cierto? Es que pero de pronto los que tuvimos inconvenientes con lo de las respuestas, con el proceso, pues ahí tenemos la oportunidad como de subir esa nota. Listo, y ya así. Listo. Listo, listo, así, listo. Juan, ¿qué me iba a decir, Juan? Profe, perdón, no se estaba presentando pantalla, es que veo que está pegada la pantalla, no veo nada más. Solo se ve como la ventana del Teams. Sí, sí. No, yo estoy presentando aquí pantalla, voy a presentar otra vez. Era lo único que se veía. Uy, me equivoco. Espera. Tan raro era que... Ahí que ven. Ahora sí, ahora sí se ve ya la plataforma, ahorita no se veía, solamente se veía el Teams. Qué tan raro. Bueno, entonces vamos a hacer este negocio, pues, póngale pues cuidado. Resulta que esta semana ya tenemos que arrancar con el examen 2, y recuerden que toda semana, examen 1. Vamos a darnos, de paso me dan placito ustedes a mí, porque yo no tengo cargado el examen 2, de aquí al viernes, para este segundo intento de examen 1. Como el 15 es festivo y nosotros nos vemos hasta el 22, de aquí al viernes ya tiene que estar el examen 2 cargado en plataforma y van a tener hasta el 21 a medianoche para responder el examen 2, que es con lo que desarrollamos la temática de hoy. El viernes es 12. ¿Qué dicen? ¿La dejamos así? Sí, me parece bien. Sí, sí, sí. Sí, pero... ¿Sí? ¿Pregunta? Dígame, Juan Pablo. A ver, todo lo que dijo me parece bien. La verdad es que yo... solamente respondí 6 preguntas, las 6 me quedaron buenas, pero las 2 de Gauss Jordan yo no las respondí porque a mí eso no me quedó para nada. Claro, yo no entendí nada de eso, entonces, no sé si de pronto aprovechando la segunda oportunidad para presentar el examen se pueda volver a explicar eso. Claro, claro, claro que sí. Sí, profe, a mí también me pasó. Sí, creo que me concluyó en esa parte. Incluso sí, me salieron las de Gauss, solo me salieron 2 de ecuaciones y fueron las 2 que pude hacer como claramente las profe. Bueno, profe. Señor. Pues no sé si le queda tiempo en el taller, la 10B me gustaría que de pronto explicara el proceso porque eso venía con, uy, sí, como sí. Con ecuaciones pues con de 4 incógnitas.
Uh-huh. Y pues yo le hice de varias formas, pero no sé si me daría bien, pero pues yo la hice. A la final yo la hice con Gauss-Jordan, y, pero no sé si me quedaría bien y no sé cómo comprobarlo. Sí, revisemos a ver qué pasó. Entonces, veamos, pues, entonces, el tema del examen, examen 1, acabo de abrir aquí, ¿no? Segundo intento, intentos permitidos 2. Se cierra el cuestionario y esta vez sí no lo voy a correr. Si alcanzó, alcanzó. Si no alcanzó, no alcanzó. O sea, me han dicho que no lo haga el viernes, ya perdió su chance porque no me puedo ir más allá. Es más, ya sé que no voy a alcanzar a subir las notas, pero pues igual yo siempre subo eso de último. Entonces, hasta el viernes a medianoche, segundo intento de examen 1. En el transcurso de esta semana se abre el examen 2 y va hasta el 21 de noviembre, ¿cierto? Ya el 22 nos vemos nuevamente en cuenta, que sería ya para el tema del examen final. Voy a guardar cambios y ahí ya les queda en este momento, pues obviamente no lo van a hacer en este momento, ¿no? Estamos en tutoría, pero bueno, en este momento ya ustedes pueden visualizar que les da el chance de realizar ese segundo intento. Y con eso ¿qué? Recuerden que el tema de las matrices, si está A, B y C, simplemente bajarle al zoom y ahí ya se ve la matriz C. Es eso. Bien. Entonces, dejamos ahí lo del examen, ¿no? El examen ya queda prácticamente pendiente, pero la ventaja es que terminan y sale la nota de uno. Hablemos del taller. La primera parte, que eran sistemas de ecuaciones, o sea, toda la primera página, ya voy para la segunda, pero toda la primera página, ¿hubo dificultad o no tanto? Yo creo que estuvo bien. Bien. Profe, yo sí tuve dificultad. Yo la verdad, hubo varios puntos que yo no hice. ¿Cuál? Yo el 4 no lo hice, yo no lo entendí, porque me salían números demasiado inmensos. No sé si es que lo estaba, y lo hice por diferentes métodos, pero no sé si es que lo estaba tomando mal o qué, pero a mí me salían números muy grandes y hasta decimales. O sea, me salían números demasiado grandes y pues yo al final no. Lo dejé para luego, para volver a hacer, a ver si es que yo estaba cansado. Pero me seguían saliendo números grandísimos y al final dejé pues esa quieta, no respondí nada. A ver, miremos aquí, la idea es que solucionemos estas dudas que están ahí como en la mesa. A ver. Dice clase 6, pero realmente es como la 4, ¿cierto? Bueno, la 4. A ver. Bueno, ahí está el sistema. Realmente el sistema tiene muchas formas de resolverse. De hecho, nosotros trabajamos en 5 métodos. Pero como es un sistema en el que se presentan números fraccionarios, hemos mencionado que podríamos eliminar esos fraccionarios multiplicando por el mínimo común múltiplo de los denominadores, ¿no? Entonces, en la primera ecuación tenemos 5 y 2, quiere decir que lo que vamos a hacer es multiplicar por 10. Si yo multiplico por 10 en la primera ecuación, miren, sería como decir 10 dividido 5, pues da 2, o sea, sería 12 por 2. 12 por 2, pues da 24x. En el término de la mitad no tiene denominador, significa que toca multiplicar por 10 más 410y. Y en el último, aquí es 10 dividido 2, me da 5, o sea, 5 por 3, 15. Esa es la primera ecuación. Y la segunda, solamente tenemos un 7, entonces pues, multiplicamos precisamente por 7.
8 por 7. 56, ¿cierto? En la segunda, pues se cancela el 7 con el 7, significa que me queda 4y igual, y 10 por 7, 70. Y ese es el sistema que toca resolver. No sé si lo planteo así o lo planteo diferente. Por el método. ¿Se podría repetir el proceso? No le comprendí. Claro. Resulta que yo puedo arrancar con el sistema así como está. Pero entonces resulta que si arranco con el sistema así como está, me doy cuenta que hay algunas fracciones. Y a menos que tenga un buen desarrollo de números fraccionarios, o sea, un buen manejo, pues no tendría problema. Sin embargo, hasta donde sé, la mayoría prefiere trabajar con números enteros. Entonces, la forma de trabajar con números enteros es quitar esos denominadores. ¿Cómo quito los denominadores? Pues tengo que buscar en todos los términos los denominadores que tiene, ¿no? So, tengo tres términos, el que acompaña a la X, el que acompaña a la Y y el que está al lado derecho como término independiente. Entonces, son tres términos. Y cada término tiene un denominador, 5, 1 y 2, ¿cierto? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que ese 5, 1 y 2 yo los descompongo para calcular el mínimo común múltiplo. Entonces, el mínimo común múltiplo es el que aparece después de que yo descompongo y todos al final llegan a unos. Arranca uno aquí, les voy a recordar cómo es que se hace eso, ¿no? Mitad, 5 no tiene mitad, se queda igual, 1 se queda igual y 2 sí tiene mitad, da 1. Quinta, entonces quinta, 1, 1, 1. Entonces, mira, 2 por 5, eso es 10. Significa que yo lo que voy a hacer es coger toda la ecuación número 1, toda esta que está acá, y la voy a multiplicar por 10. ¿Para qué es que hago eso? Para quitar los denominadores y que me queden solo números enteros. Entonces, mira esto. 12 quintos de X, ese 12 quintos de X, yo lo voy a multiplicar por 10. Por 10. Luego dice más 41y, pero también lo voy a multiplicar por 10. Y al otro lado dice igual a 3 medios, pero también lo voy a multiplicar por 10. Recuerda que si uno multiplica toda la expresión por una misma cantidad, entonces la ecuación es equivalente, ¿no? No es la misma, es equivalente, representa el mismo valor. Eso es lo que hace uno en el método de reducción, multiplicar toda una ecuación por un mismo número. Ahora, mira lo que hacemos. Como aquí hay un 10 multiplicando y un 5 dividiendo, yo simplifico. 5, digo, quinta de 5, 1 y quinta de 10, 2. Entonces lo que me va a quedar arriba es 2 por 12. Y si analizamos 2 por 12, eso es 24. En el de la mitad, observa que no hay denominador. Y como no hay denominador, pues tengo que multiplicar 10 por 41. Porque no tengo nadie en el denominador que simplifique ese 10. Y 10 por 41, pues es 410. Y en el último, el del lado derecho, mira que el 10 sí se puede simplificar con el 2 que está abajo. Mitad 1 y mitad de 10 es 5. De tal manera que 5 por 3... 5 por 3, eso me da 15. Y ahí sale la ecuación. ¿Sí la vio ahora sí mejor? Sí, señor. Y en el caso de que no fuera un número que se pudiera dividir a la mitad. Pues como para eso fue que hicimos esto que está acá. Mira, observa, esto que está aquí. Como la parte con la que uno arranca es con los tres denominadores, así no sea mitad, digamos que hubiese sido 5, 1 y 3, pues ya no multiplicamos por 10, sino por 15. Es decir, nosotros multiplicamos siempre ese 10 que yo tengo aquí, que yo escribí aquí, por 10. Es el mínimo común múltiplo y eso me dice a mí que siempre se puede simplificar, o sea, siempre voy a poder cancelar ese denominador. No es que siempre yo use el 10, ¿no? Eso depende de los denominadores. Por ejemplo, en la segunda ecuación, en el segundo renglón, yo no usé otra vez el 10. Ahí tengo que utilizar el 7. El 7. ¿Por qué el 7? Porque entre 1, 7 y 1,
el mínimo común denominador, el mínimo común múltiplo es el 7, ¿cierto? Un número que se pueda dividir entre 1, 7 y 1, pues el 7 es el más pequeño. Entonces toda la segunda ecuación se multiplica es por 7 y ya no por 10. ¿Mejor ahí? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Voy a escribir, como para no borrar ahí todo ese apunte, voy a reescribir ese sistema. El sistema es 24x más 410y igual a 15. Menos 56x más 4y igual a 70. Aquí está. Y hay que resolver eso. Hay que resolver eso. Yo lo resolvería rápido por determinantes, ¿no? Rápido. Sí, salen números grandototes, ¿no? Sí. Determinantes porque aquí está el determinante del sistema. Ya lo hacemos aquí, así. Determinante del sistema. El determinante de X. Y el determinante de hecho. Bueno. ¿Qué números quedan en el determinante del sistema? ¿Recuerdan? Los de X y Y. Eso. 24 menos 56, 410 y 4. En el de X, entonces 15... 70, 410 y 4. Y en el de Y, 24 menos 56. Eso son muchos números. Entonces, lo que yo voy a hacer es utilizar una herramienta que me ayude. O ponemos este por acá. A ver. Pongámoslo por aquí. 24 menos 56, 410, 4, 15 y 70. Entonces aquí, determinante del sistema. El determinante del sistema es 24 multiplicado por 4 menos 56 multiplicado por 410, ¿cierto que sí? Ahí está el determinante del sistema. El determinante de X, ¿quién es el determinante de X? Abajo está, ¿no? Aquí en esta parte de aquí dice 15 multiplicado por 4 menos 70 multiplicado por 410, ahí está el de X. Y el determinante de Y es 24, este, multiplicado por 70, menos 56, multiplicado por 15. Ahí está. Ahora, X es el determinante de X dividido entre el determinante del sistema. Ahí quedó un número decimal. Y Y es el determinante de Y dividido entre el determinante del sistema. ¡Pum! Y ahí está. ¿Sí les dio eso mismo? A mí sí, promesa. Muy bien. ¿Pero si lo mandamos en fracción? Sí, mejor. Yo prefiero la fracción y no así decimal. Aquí Excel porque me lo muestra en decimal, pero yo prefiero en fracción, no tanto la decimal, porque decimal, los números decimales realmente pierden información, porque uno no puede escribir todo eso, pues, entonces termina quitándole numeritos, mientras que la fracción está el número completo. Pero bueno, fracción. Mejor. No sé si ahí ya queda claro el ejercicio para quien me preguntó que tenía dudas.
Sí, profe, sí, gracias, ya me queda claro. Ok, ok, listo, Sebastián. Veamos, pasemos a la hoja 2. Matrices, entonces me dijeron que el 10B, ¿no? 10B. Vamos a ver. Bueno, la idea de este punto era como que igualáramos ecuaciones. Por ahí alguien me escribió, pero resulta que dentro de lo que me escribía perdía el igual. O sea, ahí había una falla. La idea es que esto forman ecuaciones. Veamos el primer renglón. El primer renglón lo voy a escribir con negro. De la primera matriz sale 5x, ¿cierto? En eso estamos todos claros, supongo yo. De la segunda matriz dice menos 2 por 2y, pues da menos 4y. Y menos 2 por 1 da menos 2, ¿cierto que sí? Y al otro lado, miren que aquí está el igual, al otro lado el primer término es menos 2x. El asunto es que yo tengo que formar un sistema de ecuaciones, o sea, todas las letras al lado izquierdo y todas las números al lado derecho. Entonces, al lado izquierdo, pero yo verifico aquí algo. Al lado izquierdo yo digo, bueno, tengo 5x, el menos 2x que está al lado de allá lo voy a pasar para acá, entonces volvemos a 2x, menos 4y, y este menos 2 que no tiene letra lo voy a pasar al otro lado. Se vuelve más 2. ¿Sí? Observen los dos cambios que hice. Este de aquí para allá y este de aquí para allá. Uy. De aquí para allá. Esos fueron los dos cambios que hice. 5x más 2x, pues eso es. Voy a escribir aquí mi primera ecuación. 7x menos 4y igual a 2. Listo, la primera posición, ¿cierto? Esa es la primera posición. La primera posición. Vayamos con la segunda posición. La segunda posición, o sea, me refiero a esta de aquí. Vayamos con esa posición. 5 por y, 5y, menos 2 por 4x, menos 8x, menos 2 por menos 3, entonces más 6. Ya, esas son las dos primeras matrices. Luego dice igual, al otro lado, ¿quién está? 3y más 12. De nuevo, tengo que dejar todas las letras al lado izquierdo, los números al lado derecho, entonces me quedaría 5y menos 3y menos 8x igual a 12 menos 6. ¿Cierto que sí? Y de ahí decimos, menos 8x está solito, no hay más x, entonces yo vuelvo y pongo menos 8x. 5y menos 3y, pues eso da 2y. Y 12 menos 6 es 6. Y miren que se formó un sistema de ecuaciones 2 por 2. 2 por 2. ¿Sí ven? Ahí no había que utilizar el 4 por 4. Profe. Señor. Uno cómo se da cuenta de que son dos matrices las que tienen que igualar a la del lado de acá, porque, por ejemplo, lo que yo hice fue multiplicarlas, el 5 por la matriz, pues por esa matriz, y el menos 2 sí. Por la otra. Y como quedaban dos, yo creí que había que multiplicarlas ahí para que quedara solo una matriz y se igualara con el resto. Entonces ahí es donde... De pronto no observaste que aquí, mira el signo que tocaba hacer. ¿Hubiera estado un por? Sí, así como me lo dijo. Era multiplicar el 5. Sí, se tienen que dejar las dos matrices multiplicadas quietas. Pues yo puedo multiplicar 5x, 5y, 20z, 25w. No está bien, está bien. El asunto es que no se multiplican las dos matrices, sino que se restan o se suman, como lo queramos ver. Esto es más sencillo. Ah, ya. O sea, ya cuando está el signo, no puede uno hacerle modificaciones más a la... O sea, solo sacarle la... Ah, ya la entendí. Ese era mi error entonces. Yo creí que había que multiplicar, me quedaban las dos matrices ya... Ah, ¿será que por haber metido el menos 2
quedaron las dos matrices así pegaditas y considero que la multiplicación. Sí, para mí era que multiplicara por menos 2, no que esa matriz se restaba a la otra, ¿sí me entiendes? Ah, sí, sí, sí. De hecho, sí multiplica por menos 2, pero cuando uno hace eso, de que yo voy a multiplicar por menos 2, ahí afuera de la matriz me queda un más. O sea, yo multiplico el menos 2 y de hecho así es que yo lo hago. Multiplico, es más, lo voy a escribir. 5X, 5Y, 20Z, 25W. Bueno, ahí me disculpan la letra que... Y al otro lado multiplico por menos 2. Menos 4Y menos 2, menos 8X más 6, menos 2W y 2Z. Ya multipliqué, pero en la mitad de las dos queda un más, no un por. Sí, ese fue el error mío. Entonces yo empecé a multiplicar filas por columnas y ahí no, ya me engrandeció todo. No, muy duro. Bueno, entonces ahí ya, o sea, si define el menos ahí, ya no se le puede hacer multiplicaciones a las dos matrices después de haber multiplicado por ellas mismas, por el 5, por el menos 2. Tienen que dejar así. Exacto. Ah, ya, ya. Eso es como si pusiéramos algo así. Y usted diga que esto es 5 por menos 2, entonces da menos 10. Bueno, no, no, no puede ser, ¿cierto? Tiene que ser una suma o una resta. Una suma o una resta. O sea, están separados por el hecho de que haya un menos o un más. Ya, eso es que están separados. Ah, listo, listo. Bueno, ahí ya me entienden la idea, ¿cierto? No hay necesidad de resolver. Pero en las otras dos, pues es incluso más sencillo porque dice 20Z. Sí, a multiplicar este por este, da 20Z. Y este por este, menos 2W. Y al lado de allá, dice igual a W menos 3. Y se va a formar una ecuación en términos de W y Z. Y en la otra, otra ecuación en términos de W y Z. Y entonces a la final lo que queda son dos sistemas de ecuaciones 2 por 2. ¿Cierto que sí? Uno con X y Y y el otro con Z y W. Ese no se podría hacer 4 por 4, ¿no? Con Gauss-Jordan. Sí, pero entonces pasaría esto. Así. A ver, yo ya tengo el de X y Y. 7 menos 4 menos 8 y 2. En esos de arriba, estos serían ceros. Y en los de abajo, estos serían ceros. Y aquí pongo los coeficientes de Z y W, ¿no? No sé, voy a inventar algo porque todavía no sé cuántos son. 8, 7, 5 y 4. Y eso sería una matriz 4x4 en Gauss-Jordan. Pero como tenemos... O sea, está realmente está separada, resulta que eso es... Una de las posibilidades de las matrices que uno las puede subdividir y trabajarlas así. Yo lo puedo trabajar como 4x4 y resolver eso. Sin embargo, como me doy cuenta que se puede dividir en cuatro partecitas, entonces las puedo trabajar dos como dos aparte, 2x2. ¿Sí? Pero también se puede entonces. Sí, sí, de poderse se puede, claro, se puede. Se puede. ¿Cómo les fue con ese sistema 4x4 de aquí abajo? ¿Muy largo? Re largo. Alguien me preguntó, me hizo la primera fila, la primera columna de X, está bien, y me preguntó por el proceso. Yo quedé enviar un video, ahora que me acuerdo no lo envié. Para continuar, porque me dijo, no sé si voy bien o no. Voy a comenzar a resolver este, no lo vamos a hacer todo porque es que no nos da el tiempo, pero vamos a hacer unos pasitos que ustedes, esto es muy mecánico, ¿cierto? O sea, esto es de repetir y repetir y repetir, pero al menos uno cómo es que plantea, cómo es que se hace el asunto de resolver ese sistema. La matriz, ya la conocen ustedes, ustedes dicen, no, pues... La matriz es sacar los coeficientes de la X, de la Y, de la Z y de la W y formarlos a modo de matriz. A modo de matriz. A ver. A ver. Entonces diríamos algo así como... voy a escribirla debajo.
1, 1, 1, 2 son los coeficientes de x. Menos 3, menos 1, menos 5, 7 coeficientes de y. 4, menos 2, 5, 4 coeficientes de z. Menos 5, 3, menos 2, menos 6. 28, 13, menos 11, menos 32. Y ahí está la matriz. Ahí está la matriz. Siempre en el método de Gauss, recuerden que Gauss solito o método gaussiano es distinto a Gauss-Jordan. La semana anterior hicimos Gauss, pero no hicimos Gauss-Jordan. Siempre en ese método uno dice, voy a identificar mi diagonal principal. Esto es muy importante. En el video que yo les compartí, hablan de un procedimiento para resolver y es ejecutar toda la matriz triangular superior, o sea, hacer que todo lo que está por debajo de la diagonal se vuelva ceros, después todo lo que está por encima de la diagonal se vuelva ceros, y ya, ahí voy terminando. Como les dije, es muy importante identificar esa diagonal principal, porque son los elementos que yo voy a utilizar como pivote para hacer ceros los otros valores. Veamos. Yo lo voy a hacer aquí en tres colores. Yo necesito convertir este a cero y este también a cero. En cada caso, siempre tengo que utilizar el de la diagonal principal para hacer que los otros se hagan ceros. Y la clave está en que yo sepa identificar, pues, que esta es la fila 1, esta es la fila 2, esta es la fila 3 y esta es la fila 4. Si yo tengo eso claro, no importa en qué columna esté trabajando, yo siempre lo voy a hacer igual. Entonces es un proceso mecánico. Aquí vamos a empezar con la columna 1. Entonces, vamos a empezar con la columna 1. Y la columna 1, pues, es donde acaba de hacer esos circulitos de colores. Bueno, resulta que en la columna 1 vamos a empezar con el que está en rojo. Pregunto yo, ¿cuál es la fila que está en rojo? ¿Fila qué? F2. F2. ¿Y cuál es la fila del elemento pivote para la primera columna? F1. Eso. Eso es lo único que tengo que pensar. El que quiero convertir a cero y el que voy a usar como elemento pivote. Siempre el elemento pivote está en la diagonal principal. Por eso la remarcamos siempre. Entonces, como yo ya sé que voy a usar F2 y F1, hacemos como en reducción. Cogemos los números y los multiplicamos por la fila contraria. Bueno, en este caso ambos son 1 y 1. Yo los voy a cruzar y se ven igual, 1 y 1. O sea que ahí no hay problema. El asunto es que siempre los cruzo, Cambio uno de los signos, yo lo voy a poner en la mitad. Pero estoy cambiando uno de los signos. Ahí que acabo de escribir, toda la fila 2 igualita tal como está porque es por 1, menos toda la fila 1 cambiándole los signos. Lo pude colocar al revés, no hay problema, igual al final pues eso se va acomodando. Toda la fila 2 tal como está, 1, menos 1, menos 2, 3 y 13. Toda la fila 1 cambiándole el signo, menos 1, 3, menos 4, 5 y menos 28. Entonces uno dice 0, 2, menos 6, 8, menos 15, ¿cierto? Menos 15. Y ahí está. Siempre que hagamos una de estas operaciones, yo puedo pensar si se puede simplificar en algún valor. Y yo observo que hay un 2. Entonces digo, ¿todos se pueden dividir entre 2? No, mira que no, porque el 15 no deja. Entonces no simplifico entre 2. Y como el 2 solo puede ir entre 2, entonces ya. Yo digo, no se puede simplificar. De no ser por el 15, hubiera simplificado todo entre 2. Bueno, eso que está en rojo es lo que se va a convertir en la nueva fila 2. Que es el donde yo hice el circulito rojo. Ahora hagamos el que sigue. Aquí. Hagamos que sí. Voy con el color azul. ¿Qué fila es la que le puse el color azul?
La 3. La 3. Y de nuevo, ¿qué fila es la que estoy utilizando como elemento pivote? F1. F1, muy bien. Entonces ya sé que voy a usar 3 y 1. Y cruzo los números de esas dos filas. Otra vez es 1 y 1. Entonces volvemos a poner 1 y 1. Y pongo aquí el menos. Y ahí ya está. La F3 la voy a escribir igual. 1 menos 5, 5 menos 2, menos 11. Y la F1 la voy a escribir con el signo contrario. Menos 1, 3, menos 4, 5, menos 28. Y sumamos. 0, menos 2, menos 9, 3 y menos 39. De no haber sido por ese 2 que está ya de segunda posición, yo hubiera podido simplificar todo entre 3. 9 se puede entre 3, 3 entre 3, 39 entre 3. Pero hay un 2 al frente, entonces no me deja hacer eso. Lástima. Ya convertí la que tiene el circulito azul. No me falta sino el último. Voy a ver si me cabe aquí debajo de la matriz para no cambiar de hoja. Para no cambiar de hoja. Y el último es la de color verde. Una pregunta. Señor. Ahí usted tiene 5 y menos 4 y le colocó menos 9. No es menos 1. Uy, sí, señor, claro. Un error de esos es grave, ¿cierto? Mejor dicho, donde uno no se dé cuenta de eso, más adelante por allá, y en un 4x4, no, es más 1, ¿cierto? Eso, muy bien, muchas gracias. A ver, yo verifico. Más 1. Gracias por ese dato, listo. Vamos con las de color verde. Ya va a preguntar por las dos filas. ¿Cuáles son las dos filas involucradas para cambiar ese verde a cero? F4 y F1. Eso, F4, muy bien. Uy, aquí verde. F4 y F1. Aquí sí que se nota que vamos a cruzar los números. Y yo digo, en F4 está el 2. Entonces yo lo voy a cruzar para donde puse F1. En F1 está el 1, entonces lo voy a cruzar por donde está F4. Y cambio un signo, yo cambio el de la mitad, no importa cuál cambie. Cambio el que yo quiera. Y ya, ahí tengo 1F4 menos 2F1. 1F4 es escribirlo igual. 2, 7, 4, menos 6, menos 32. Y menos 2F1, entonces sería menos 2, 6, menos 8, 10, menos 56. Hay que mirarlo con cuidado, que uno no se equivoque. Y eso lo vamos a sumar. Ahí está. 2 menos 2, 0. 7 más 6, 13, 4 menos 8, menos 4, menos 6 más 10, 4, y menos 32 menos 56 da menos 88. Casi todos tienen mitad menos el 13, entonces no se puede cambiar. Lista la primer columna, ya salí de la primera, me faltan 3. Señor. Qué pena, ya no entendí. ¿Qué cosa? Pues porque... ¿Por qué lo cambió si en F4 va al 2 y en F1 va al 1? Lo cambia, ¿por qué? Ah, ya, porque estamos usando el método de reducción. Recuerda que el método de reducción nos dice que voy a coger estos. Que coja el coeficiente de la letra que usted escoge y lo que hace con ese coeficiente es multiplicarlo por la ecuación contraria. ¿Recuerdas eso? El 7 y llega y los cruza. Algo así. Si arriba está el menos 5, entonces lo multiplico abajo. Si abajo está el 7, entonces lo multiplico arriba. Eso es lo primero que hice reducción. Y lo segundo es que uno de los signos yo los tengo que cambiar. Si era menos, le pongo más. O si era más, le pongo menos. A uno de los dos. ¿Sí recuerdas ese método? Sí.
Eso, entonces aquí hacemos lo mismo, es igualito, igualito. Lo que pasa es que como son cuatro filas, pues por eso yo trato de explicarlo a partir de los colores. Ah, o sea que en todas se hizo lo mismo, solo que pues como es uno en todas no se nota, pero pues en todas se cambió y se le cambió el signo a uno. Eso, exactamente. Dale. En todas se cruzó. Vamos a ver si en la segunda columna ya se ve mucho mejor. Veamos, la primera columna, como en la primer, perdón, en la primer fila, como está el elemento pivote, no se cambia nada. Entonces me queda 1 menos 3, 4 menos 5 y 28. Yo estoy escribiendo en la siguiente página, ya les muestro. La fila 2, que fue donde encerré el 1 en color rojo, se va a cambiar por el resultado de la suma que está en rojo. El resultado de la suma que está en rojo es 0, 2, menos 6, 8 y menos 15. La tercera es la que está en azul. Sí, señor. Por ejemplo, lo que hago, porque pues a veces uno tiene colores, eso siempre es enredado, porque si uno se pierde en un paso de eso, daña todo el proceso. Yo lo que hago es, acá en el resultado, por ejemplo, de la roja, le pongo al lado el menos 15, uno entre paréntesis, y el número de la fila que tengo que cambiar. Y así se guía uno más fácil. Que a veces con arriba, con el 1F2 menos 1F1, uno se va enredando ahí, y de pronto pone la que no es en un lugar. Que yo hago es ahí, entre paréntesis, después del menos 15, pongo entre paréntesis y eso. Entonces ya así las identifico más fácil. Para hacer la otra matriz con esas nuevas. Es correcto. Es importante hacer eso. O sea, cada uno busca su método. Yo lo que hago es usar el color, ¿no? Entonces con el color me identifico. Digo, la roja es F2, la azul es F3, la verde es F4. Entonces, lo que dice ahí es importante. Si yo no tengo colores, me voy a enredar. Entonces, le voy colocando. Bueno, esos resultados que están ahí, los pasé acá. Y lo que hacemos es que tenemos la misma... Perdón, tengo otro sistema que es equivalente al primero, pero miren que ya la primera columna tiene ceros debajo de la diagonal principal, que era lo que buscábamos. Y prácticamente volvemos a empezar el ejercicio. O sea, volvemos a hacer todo ese proceso. Bueno. Profe, ¿me escucha? Sí, señor, dígame. Una pregunta es que, por ejemplo, a mí, o sea, yo lo hice con diferentes signos. Por ejemplo, ahí no es... En la segunda fila no es 0, 2, 6, 8 y menos 15, sino que el mío es 0, menos 2, 6, menos 8 y 15 positivo, todo con los signos cambiados, pues. Eso no afecta nada el proceso más adelante, ¿cierto? No. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, ahí está bien, desde que todos estén contrarios. Estaría mal en el caso que usted tuviera 0, menos 2, 6, menos 8... y menos 15. Ah, entonces hay uno que está igual que el mío, pero los otros no. Ahí sí estaría mal. Pero si todos tienen el signo contrario, eso es como si yo decidiera multiplicar toda la ecuación por menos 1, que se puede, ¿cierto? Toda la ecuación por menos 1. ¿Y qué me queda? La que usted tiene, o sea que es una ecuación equivalente. La diferencia es que a mí puede que me dé menos x igual a 5. En ese caso, tengo que multiplicar por menos para decir que x es igual a menos 5. Entonces, a uno le va a quedar esta respuesta y al otro le va a quedar esta otra. Al que le quede esta, pues se tiene que pasar allá. No importa. Decir que... Ah, listo, profe, gracias. Sí, decir que menos x es igual a 5 es lo mismo que decir que x es igual a menos 5. O sea que no importa. Siempre. Lo único importante, pues, es que los signos o queden todos iguales o queden todos contrarios. Ya. Profe, yo por ejemplo ahí también, porque yo en todos los procesos que hice también tuve errores y ahí pues hallé las soluciones. Por ejemplo, ahí lo que yo hago siempre es cambiar el signo al pivote,
que es el que nunca, pues, cambia de valor. Siempre va a quedar los mismos signos. Entonces, siempre le cambio al pivote el signo acá, pues, en la fórmula. Y o sea, así se ordena uno más. Lo contrario de lo que yo hice. No, así como se lo está diciendo, mire que el pivote es donde usted le cambia, pues, le pone el signo menos. Uh-huh. Entonces, ahí ya uno hace la multiplicación de signos con el pivote. Bueno. Y la que va a cambiar de resultado, esa la pone uno en la reducción, la pone pues con los signos que están en la matriz. Eso, sí, realmente, digamos que eso es del manejo de cada uno. Yo siempre he pensado que uno no tiene que limitarse a hacerlo de una forma u otra, sino más bien de entender qué es lo que estoy haciendo. Yo por eso les hago la comparación, esto es lo mismo que reducción, o esto es de otra forma, porque el método de Gauss, que de por sí que no es así, el método de Gauss utiliza muchas fracciones, muchas son muchas fracciones, pero eso sí que se vuelve más enredado. Sin embargo, aquí lo estamos haciendo de forma más organizada al utilizar reducción. Entonces, que si quiero multiplicar primero o después, o que si quiero cambiar el signo primero o al segundo, yo no le veo problema. Lo importante es que ustedes lo entiendan. ¿Sí? Claro que esas recomendaciones para los demás compañeros son buenas. Son buenas que ustedes hagan esos aportes, porque a veces lanzan esos tips y los compañeros de pronto la cogen más rápido. Veamos en este caso. Ya vamos por la columna 2. Vamos por la columna 2. En la columna 2 son tres valores los que tengo que convertir hacia... Ah, bueno. En el video que está en la plataforma dice vamos a convertir este y vamos a convertir este. Yo lo hago convirtiendo de uno a los tres, a ceros. ¿Sí? Que se puede hacer. En el video de la plataforma tiran a convertir solo los de abajo y después los de arriba. Entonces, bueno, vamos a hacerlo así, porque es que al convertir solo los de abajo, uno puede tomar el método de Gauss, el método gaussiano. Vamos a hacerle este ejercicio hasta que nos dé descanso y ahí hacemos pausa. Resulta que hay que pensar siempre en dos filas, ¿cierto? Y esas dos filas son la que quiero convertir a cero, o sea, donde yo hice el circulito de color rojo, por ejemplo. Y además de esa, la que voy a utilizar como elemento pivote, que es el número que me haya quedado en la diagonal principal. En este caso, como yo encerré en color rojo el menos 2 y el otro que está en la diagonal principal, ¿cuáles son las dos filas que debo involucrar para convertir ese menos 2 a cero? Fila 2, fila 3. Es correcto. Entonces yo diría, puedo poner fila 3, que es la que quiero convertir a 0, y fila 2, que es donde tengo el elemento pivote. Y ahí va lo que Juan Pablo preguntaba. Miren que en fila 3 tengo menos 2. Significa que yo lo voy a poner allá. Lo crucé. En fila 2 tengo el 2. Lo voy a poner acá. Pero como yo tengo que cambiar un signo, ese menos que está en la mitad, lo voy a volver más. Lo volví más. Ahora multiplico toda la fila 3 por 2. 0, menos 4. Ah, no, perdón, yo escribo esto aquí abajo. Que me queda más fácil para escribir el resultado de la matriz. 0, menos 4. 2, 6, menos 78, ¿cierto? Y 2 veces la fila 2, entonces 0, 4, menos 12, 16 y menos 30. Profe, también se puede hacer la suma nomás sin multiplicar. Como los dos tienen el mismo número. Ah, claro. Menos 2 más 2. Sí, de una. De hecho, ahí está en la habilidad de cada uno.
aquí es por lo que yo lo estoy haciendo de forma mecánica, pero si yo me doy cuenta que al sumar la fila 2 con la fila 3, miren que es como hacer esto, como si yo dijera, vamos a simplificar ese 2, voy a simplificar, lo sumo directo, pues se puede de una. Como eso se puede de una, mira que este resultado que me va a quedar acá, lo más probable es que se pueda simplificar. Entonces, te estás ahorrando esa simplificación, pero sí, eso es de una, se puede hacer. De hecho, a veces uno puede incluso multiplicar por números más pequeños para evitar esas cantidades grandes. Miremos a ver aquí qué nos queda. Miremos que todos los números quedaron pares. Claro, todos quedaron pares porque ambas ecuaciones las multipliqué por 2. Yo puedo simplificar. Digo, mira que le puedo sacar mitad a todos. Y digo, menos 5, 11, menos 56. ¿Qué hubiese sido esta fila que está acá? Hubiese sido lo mismo que sumarlo directo, ¿cierto? 0, 0, menos 5, 11, menos 56. ¿Cierto que directo hubiese dado eso? Entonces la respuesta es, sí se puede, sí se puede. Profe, menos 108 dividido por 2 da 50, menos 54. Eso. Sí, sí, están atentos. 54. Ya. Muy bien. Vamos con la que está en color azul. ¿Qué filas son las que voy a usar para las de color azul? La 4, que es donde está el círculo de color azul, y la 2, que es donde está el elemento pivote. Entonces decimos, en la fila 4 está el 13, se lo pongo a la fila 2. Y en la fila 2 está el 2, entonces se lo pongo a la fila 4. Y cambio uno de los signos, ¡pum! Ahí está. Entonces escribamos a ver cómo nos queda. Toda la fila 4 por 2. 0, 26, menos 8, 8, menos 176. En la otra, toda la fila 2 por 13. 0, menos 26, más, aquí va a quedar más, 78, menos 104, me corrigen si de pronto me equivoco, por, y 13 por 15 son 195, 195, sí. Eso. Bueno. 0, 0, 70, menos 96, y 4, 15, 19, menos 19. Bueno. 19 positivo. Más, claro, 195 más grande. Bien, muy bien. Ya casi. Veamos que aquí ya la matriz, yo no modifiqué la fila 1. No modifiqué tampoco la fila 2. La fila 3 era la que estaba en rojo. Y la fila 4 es la que estaba en azul. Ah, bueno, no puse ahí. Thank you.
Bueno, listo. Entonces miremos, ¡pum! Ya convertimos la segunda matriz y ya tengo los dos ceros que están debajo de la diagonal. Solo me hace falta el último cero debajo de la diagonal para convertir la matriz a una matriz triangular. Regálenme un segundo, porfa, ¿no? Los dejo aquí un momentico por si están tomando nota. Profe, ¿me puede mostrar la columna 1, por favor? Perdón, ¿qué me decías? Que si me puedes hacer el favor de mostrarme la primera columna. Ah, sí, claro, dale. Por eso no puede compartir el Jamba. Bueno, listo. Qué pena, hay que... Me salió un momentico, les voy a compartir el Jamboard por si se me había olvidado. Bueno, ahí está. Vamos con la tercera columna y podemos usar ya el método de la matriz gaussiana. El método de Gauss. En la tercera columna, miren que ya vamos con la columna 3. Solo hay un numerito debajo de la matriz de la diagonal principal que necesitamos convertir a cero. Y ese numerito es el 70. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las dos filas que debo involucrar para hacer que ese 70 se vuelva a 0? 3 y 4. 3 y 4. Entonces yo digo, aquí voy a poner la 4, aquí voy a poner la 3. En la 4 está el 70, lo voy a poner aquí. En la 3 está el menos 5, lo voy a poner aquí. Y como yo debo cambiar un signo, ese menos lo voy a hacer más, porque me deja que el 70 es un más. Entonces, aquí ya salen números grandes, ¿no? Fila 4 por 5. 0, 0, 350. 6 por 5, 30. Llevo 3, 45 y 3, 48. Menos 480. 9 por 5, 45. Llevo 4 y 5 da 95. ¿Cierto? Ahí está. Esto es la fila 4 por 5. Ahora la fila 3 por 70. 0, 0, menos 350. 770. 770. 7 por 4, 28. Llevo 2, 35, 37. Menos 3780. Sí, lo grandísimo. Bueno. O
0, 0, 0. ¿240? 290. 290, 290, sí. Eso, y aquí, menos 3,695. Ya. Sí, espera. Eso como... 3,685. Bueno, resulta que ahí ya podemos utilizar el primer tipo de proceso, y es que como esta fila que está aquí se convierte a esa que tenemos allá abajo, entonces uno puede volver a escribir las ecuaciones. Las ecuaciones nos decían, este es X, este es Y, este es Z, este es W. Y estos son los valores de las respuestas. Entonces lo que yo tengo ahí escrito en rojo es algo así como 290W es igual a menos 3,685. Y podemos despejar muy sencillo, menos 3,685 sobre 290. El asunto aquí es que, bueno, nos toca es como simplificar. A ver, ¿esto en cuánto se puede simplificar? Ahí da menos 737 sobre 58. Menos 700, a ver, yo lo confirmo aquí. Y con ese valor de W empezar a utilizar las ecuaciones que se generan de ahí hacia arriba. Señor. Negativo. Negativo, claro. Entonces, como ese W, empezamos a utilizar escalonadamente la siguiente ecuación. Esta es la siguiente ecuación que me dice, menos 5 está en la columna del Z, entonces menos 5Z más 11 está en la columna W, entonces más 11W es igual a menos 54. Y esa ecuación, como ya conozco el valor de W, me permite hallar el valor de Z. Me permite hallar el valor de Z. Y con ese valor de Z y con ese valor de W, vamos a escribir aquí el valor de Z. Yo tomo nota, menos 5Z más 11W igual a menos 54. Listo. Menos 54. Entonces diríamos, menos 5Z más 11 por... menos 737 sobre 55. Igual a menos 54. Y despejamos esto, entonces 11 por 737. A ver. Muy bien. Ahí va negativo, ¿cierto? Ahí queda negativo, más por menos, menos, exacto. Entonces me queda menos 8,107
menos 5z es igual a menos 54 más 8107 sobre 58. Resolvemos eso. Ahí yo lo hago aquí, yo lo tengo aquí en la calculadora. Menos eso más. Menos. Ocho mil 107 sobre 58. Cuatro mil 975. Ahí está. Y la Z, ahí ya finalmente, pues el 5 que está multiplicando pasa a dividir, que sería lo mismo que multiplicar el 58 por menos 5. Por menos 5. Recuerden que como pasa a dividir, voy a ponerlo aquí de esta forma, pasa a dividir, pues tiene ese menos 5 que pasa a dividir, se le pone uno debajo y multiplica medios y multiplicamos extremos. Entonces, a la final de cuentas, es como si multiplicara directamente al 58. 58 por menos 5. Algo así. Y, bueno, sin embargo, esto se simplifica, ¿cierto? Yo podría simplificar y sacarle quinta. 4.975. Me queda 995. Pero ahí queda negativo, ¿cierto? Sí, claro. Sí, porque el menos de 5 sí se conserva. Y ya tenemos Z. Entonces, como ya tenemos Z, nos devolvemos otra vez a la ecuación anterior. Uy, aquí, ¿qué pasó? Nos devolvemos otra vez a la ecuación anterior y ya vamos por el otro renglón. En este otro renglón está Y, Z, W... y la respuesta, entonces ya tenemos el valor de Z, ya tenemos el valor de W y podemos encontrar el valor de Y. Solo que, pues bueno, necesitamos empezar a utilizar aquí el tema de las fracciones. Ese es el asunto. Digamos que ahí, así, cambian, pues encontrando el valor de Y y encontrando el valor de X, termina uno el ejercicio por el método de Gauss. El método de Gauss-Jordan, que a mí se me hace más... práctico, porque este tema de aquí de resolver y reemplazar así como está aquí en este, a veces uno se puede enredar. Entonces, se me hace más práctico hacer que todo lo que está por encima de la diagonal principal también se convierta en ceros, y ya directamente me van a quedar los valores que se corresponden con las respuestas. Aquí van a quedar directo. Profe. Igual hay que aclarar ahí que el pivote, por ejemplo, abajo, cuando usted, pues si se hace por Gauss-Jordan, cuando queda el 70 ya queda en cero, toca dividir el resultante de la parte de acá, dividirlo por el pivote que quede en uno. Por ejemplo, ese 96 era 290, entonces toca dividirlo sobre 290 y el resultado de este lado de 3.158 también hay que dividirlo por 290. Entonces, este tiene que quedar en uno el pivote para poder que le dé el resultado de W, el 1. Porque de pronto, o sea, no se puede dejar así, o sea, toca dividirlo sí o sí para que quede el 1 en la, ¿cómo se llama esa columna principal? ¿La de las respuestas? Diagonal, esa diagonal tiene que dar toda 1-1. Ah, bueno, eso, el problema de hacer eso es que de ahí en adelante empezaría a usar fracciones, ¿cierto? Ah, sí, eso ya se llena de puras fracciones ya todo el ejercicio. Bueno, eso no es necesario si yo no quiero usar fracciones. ¿Qué pasa? A ver, lo voy a escribir para poderlo explicar y que no quede ahí como la duda con lo que acaba de mencionar. Ahí sí. Tan, tan. 28 menos 15 menos 54
Esa matriz que está en negro la escribí aquí atrás. A ver, veamos. Es esta misma, igualita. Sucede que nosotros ya, estos ceros quedaron dobles, nosotros ya convertimos esta última fila con lo que hicimos aquí en el paso de color rojo, la convertimos a 000293685. Entonces yo voy a borrar esa última. Y yo digo 000290 y menos 3685. Si yo quiero, o sea, el método de Gauss sí busca que toda la diagonal principal, que es esta, quede llena de unos. Esta tiene que quedar llena de unos. Eso sí se hace el método de Gauss. Sin embargo, yo no necesito convertir este a 1, ese 290 a 1, para poder seguir trabajando. Yo lo puedo dejar en 290. Esto se me desactualizó. Se puede dejar en 290 y sacar los resultados dividiendo entonces la columna por el resultado, por el de este lado, la columna por el resultado de la derecha. Exacto. Ah, ya. Aquí me van a quedar, por ejemplo, W ya lo hallamos, Z me dio 995 y sobre 58. Ahí lo que va a pasar es que aquí me va a quedar 995 y aquí me va a quedar 58. Pues en uno de los dos va a quedar un menos. Menos 995 y aquí 58. Y este en cero. Entonces, al final uno ya sabe que la respuesta es coger este. Ah, perdón, aquí me quedan 995 y aquí 58. Al final es este resultado dividido en este número. Este resultado dividido en este número. Este resultado dividido en este número. Y así, este dividido en el que esté allá en la diagonal principal, porque como todo esto se vuelve en ceros, es dividido entre ese y ya está. Pero lo puedo seguir manejando. ¿Cuál es el tema? Que digamos, para convertir este a cero, uno ya, esos numerotes son muy grandes. Ah, que la fila 3 multiplicada por 290 y la fila 4 multiplicada por 11. Entonces esos empiezan a ser unos números grandes, grandes. Uno se puede apoyar de Excel. De hecho, es bueno que uno haga el ejercicio, digamos, con Excel, y va haciendo el paso a paso, de matriz a matriz, que sería bueno en el sentido de que me ahorro el cálculo operacional, pero el proceso de paso a paso se puede ir haciendo ahí, que de por sí que es una de las alternativas que ustedes pueden usar, y digamos en el taller que viene, lo pueden hacer así. Ah, que es que yo voy a hacer el proceso en Excel para evitarme el tema del cálculo numérico, pero matriz a matriz me van mostrando cuál es paso por paso. Sería como una alternativa. Profe. Señor. En la hoja anterior tengo una duda porque aparece 4.975. Ah, es de esta operación. Lo que pasa es que la puse en la calculadora, pero se la voy a mostrar. Aquí en la calculadora. Mira. Tenemos ahí menos 54 más, aquí viene una fracción, 8107 sobre 58. Y sumamos y ahí apareció esto. ¿Sí es? 4.975 sobre 58. Es la suma como estos dos. Ah, bueno. Ahí realmente lo que hay que hacer es 58 por 54. Y eso me va a dar 4.000 y pedazos. Y pues como 3.000 algo. Entonces se resta con este y ahí es donde aparece el 4.900. Bueno, 8 y 10, ¿les parece si tomamos aquí un descansito y ya miramos entonces qué sigue? ¿Qué sigue? Hacemos una pausita. Sí, profe. Listo. Vale, profe. Muy bien, Yesenia está conectada. Receso. Son las 8 y 11, 8:30 en puntico comenzamos.
Bueno, listos, ya son las 8:30, ya están todos por ahí de nuevo conectados. Sí, estoy. Señor. Muy bien. Bueno. Entonces vamos a analizar lo siguiente. Resulta que este proceso de Gauss-Jordan que estamos haciendo ahí es un proceso largo, ¿no? Y más en una matriz 4x4, pues... toma tiempo resolver eso. Pero no es el único proceso que hay que hacer con una matriz. Miren que nosotros estamos por acá. Solución de sistemas de ecuaciones lineales utilizando técnicas matriciales. Cuando uno habla de solucionar ecuaciones lineales, pues es precisamente lo que estamos haciendo. Y hasta ahora la única estrategia que hemos utilizado es utilizar el método de Gauss-Jordan. Pero hay más métodos. Por aquí dice métodos para solucionar. Tan, tan, tan. A ver si están los nombres. Bueno, no están los nombres. Vamos a irnos a capítulo. Resulta que hay varios métodos. Dice por aquí, bueno, determinar cuando un sistema tiene solución única e infinita o no tiene solución. Eso creo que ya lo hemos hablado, pero ya que lo leo, lo voy a mencionar. Resulta que en un sistema 4x4, pues, gráfica visualizar, porque nos vamos a dibujar en un plano de cuatro dimensiones. En un sistema 3x3 se puede dibujar un sistema 3x3, pero es que para dibujar en un sistema 3x3 tendríamos que utilizar el plano XYZ, ¿cierto? XYZ. Y dibujar en ese plano, pues no es que sea muy sencillo. Aquí, XYZ. En un sistema 2x2, pues sí que se puede ver más sencillo, porque es que en un sistema 2x2, pues es en el plano XY. Ya hemos mencionado, eso creo que sí, yo lo había dicho, que hay tres casos en un sistema de ecuaciones. ¿Cuáles son los tres casos? Que las dos rectas no se crucen, y si uno dice, no se tocan, son paralelas, entonces en ese caso uno dice, no hay solución, ¿cierto? Que las dos rectas sean paralelas, pero esté una encima de la otra. En este caso decimos, son infinitas soluciones porque se tocan en infinitos puntos. Y el otro caso, que es el que generalmente uno espera encontrar, que es que una recta se cruce con la otra. Y entonces ahí uno dice, es que es una única solución o solución única, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, realmente son tres casos. Al menos gráficamente uno los entiende. Algebraicamente, ¿cómo los encuentra? Como nosotros hablamos de que un sistema de ecuaciones se puede representar en términos de una matriz, ¿cierto? A veces, digamos, un sistema 3x3. XYZ. MNPQ. Algo así. Entonces, sucede que uno, esa matriz, empieza a trabajarla, al menos por el método de Gauss-Jordan, o por el de reducción, o por el de igualación, como sea. Uno puede encontrar que tres cosas. Si digamos en Gauss-Jordan yo encuentro que son tres. Que la diagonal principal llegan a ser unos y todos los demás ceros. Pues uno dice, mira que sí tenía solución. Sí tenía solución. A, B y C, esa era la solución. Pero puedo tener otro caso. Puedo tener otro caso. Que cuando yo solucione, abajo en la última fila me quede ceros. Y entonces, además, me queda cero en la última columna, en la respuesta. Entonces uno dice, mira lo que me quedó. Eso que está ahí abajo es como decir que cero es igual a cero. En ese caso, que cero es igual a cero, estamos diciendo algo que no es falso. O sea, es algo cierto, cero es igual a cero. Pero ese algo no me da una respuesta para el valor de la tercera variable. Entonces, en ese caso, uno dice, lo que sucede ahí es que hay infinitas soluciones. En ese caso, donde uno llega a una expresión como 0 igual a 0, a veces llega uno a 1 igual a 1, 2 igual a 2, pero bueno, aquí como estamos hablando de x, y, z, empieza 0 igual a 0. Pero además de eso, también puede pasar que uno tenga esta expresión, 0, a, b y c. Y entonces aquí estamos diciendo que 0 es igual a otro número. 0 igual a 2, o 0 es igual a 3, o algo como eso. Y uno dice, no, ¿cómo así que 0 es igual a 2? Eso no se puede. Y como es una
inconsistencia, uno ahí dice lo que sucede en realidad es que no hay solución, al menos algebraicamente hablando. Entonces uno puede determinar que estos tres casos, única solución, infinitas soluciones o no hay solución, se pueden evidenciar tanto algebraicamente como gráficamente. Bueno, no importa cuál sea el caso. Digamos que es bueno reconocerlos algebraicamente porque si vamos a solucionar un sistema 4x4 y se da cuenta que algo así, al menos ya sabe uno qué interpretar, porque gráficamente no se puede hacer un sistema 4x4. Volvamos al módulo. Entonces, miren los objetivos. Solucionar el sistema de ecuaciones por eliminación gaussiana, justo lo que estábamos haciendo hace un momento. Analizar los sistemas de ecuaciones homogéneas. Los sistemas de ecuaciones homogéneas son ecuaciones, o sea, son este mismo sistema que tenemos aquí atrás, pero con la particularidad que al final todos dan 0, 0, 0, 0. Y lo que se hace es que las combinaciones lineales forman un 0. Eso también se puede resolver, y a eso se le llama un sistema de ecuación homogéneo. De hecho, es como más sencillo de resolver. Y luego me dicen, miren los métodos que tenemos que aprender. Dice, hágalo por eliminación de Gauss-Jordan, que es distinto a eliminación gaussiana, ¿no? Eliminación gaussiana es matriz triangular inferior de ceros y reemplace las ecuaciones. Eliminación Gauss-Jordan es matriz inferior de ceros, matriz superior de ceros también, y ya con ese proceso llego a la respuesta. Matriz inversa, que es otra. Factorización de matrices, que es otra. Y determinantes, que es otro método. Entonces miren que hay distintos métodos para resolver eso. Nosotros, bueno, digamos que ya hablamos esta, y también podríamos decir que implícitamente estamos hablando de esta. Vamos a hablar de la matriz inversa. Y el empleo de los determinantes es muy sencillo. Yo creo que aquí nos va a tocar omitir, por temas de tiempo, la factorización de matrices. La factorización de matrices es una factorización LU. Pues, bueno, hay varias formas de factorizar, pero la que yo recuerdo que utilizaba uno mucho para este tipo de procesos es la factorización LU, que descompone una matriz en dos matrices triangulares. Sirve para resolver esos sistemas de ecuaciones. Entonces, veamos. Aquí no hay enlace, no. Vamos a hablar de la matriz inversa. Resulta que la matriz inversa se puede calcular de dos formas distintas. De hecho, una de las formas es utilizando Gauss-Jordan. Eliminación gaussiana, para analizar la primera. Aquí en el módulo pues, nos dan los ejemplos, el paso a paso. Por eso el módulo es un poco extenso, porque pues, un sistema 4x4 y explicarlo a través de solo texto, pues es bien extenso el asunto. Aquí llega la matriz escalonada, mire, la matriz, sino que aquí se utilizan fracciones, ¿no? Fracciones. Y tenemos aquí el sistema de ecuaciones, ecuación 2, 4, 3, 2, 1, y se va resolviendo y al final encuentran los cuatro valores, ¿cierto? X, Y, Z y W. Bueno, aquí hay uno con infinitas soluciones, bueno, como que hay distintos casos, o sea, distintos ejemplos. Sistemas homogéneos, aquí tenemos el sistema homogéneo, y básicamente dice, bueno, lo que pasa es que el sistema homogéneo tiene como valores allá al final, 0, 0, 0. Una solución a un sistema homogéneo es la solución trivial, dice, siempre tiene la solución trivial. Y es que si al final está lleno de ceros, pues una solución es decir que X, Y y Z valen 0, 0, 0, 0. Bueno, eso tiene sentido, ¿cierto? 0 por 0 por 0 por 0, pues da 0. Bueno, y si lo sumo a 0. Pero además de esa solución, pueden haber otras soluciones. Y eso es lo que uno trata de resolver. Y se puede utilizar el método de Gauss-Jordan. Bueno, ahí tan se resuelve. Al final encuentran otra solución. Muy bien. A ver, yo estoy buscando es
el siguiente método. Aquí está. Matriz inversa. Entonces nos vamos a ir por este lado. Resulta que la matriz inversa, en las matrices pasa algo muy particular. Y es que nosotros hablamos de que hay suma, resta, multiplicación, pero en las matrices no hay división. A cambio de la división, está la matriz inversa. A ver, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la matriz inversa? Aquí tenemos una definición. Dice ahí. Es una matriz cuadrada especial, y entonces, ojo con esto, la matriz inversa solo se le puede calcular a las matrices cuadradas. No se puede calcular una matriz inversa a una matriz rectangular. Una matriz cuadrada. ¿Qué tiene la característica? Que al ser multiplicada por la matriz que la genera, produce la matriz identidad. La matriz inversa es única. Esto de que al ser multiplicada por la matriz, pues es como decir que si yo cojo un número, multiplico por el inverso multiplicativo. Eso me va a dar, ¿quién? Pues el elemento neutro, que es el elemento identidad. Ya vamos a mirarlo en los números enteros y verán cómo, pues en los números reales, y verán cómo lo interpretamos. Si A es una matriz cuadrada, su inversa se simboliza por A a la menos 1, es la forma en que se escribe, que también es una matriz cuadrada del mismo orden. Entonces, para hallar la matriz inversa, está el método de la matriz aumentada, que es como decir Gauss-Jordan, y se va a aumentar con la matriz identidad, algo como esto. Se coloca la matriz al frente de la identidad y se empieza a hacer las transformaciones de Gauss-Jordan. Cuando uno convierte la matriz a la identidad, al otro lado que a la inversa. Entonces veamos por aquí a ver cómo es que sucede esto. Bueno, primero, miremos aquí cómo es que funciona eso de el número inverso, ¿no? Resulta que si yo tengo un número cualquiera que sea, yo puedo encontrar el inverso multiplicativo de él, que es de una multiplicación, de tal forma que me dé el elemento neutro. Entonces, al menos con la suma es muy sencillo. Yo digo, ¿cuál es el inverso de 5? ¿Qué número le sumo al 5 para que me dé el neutro de la suma? Entonces, bueno, el neutro es el elemento que al sumarlo me da el mismo. ¿Qué número le sumo al 5 para que me dé 5? Cero. Cero, eso. Nosotros decimos, mira que el 0 es el neutro de la suma. El 0. Es el neutro. Entonces la pregunta es, ¿qué número le sumo al 5 para que me dé 0? Menos 5. Eso, menos 5. A ese nosotros le llamamos inverso, pero ese es el inverso aditivo, porque es el inverso de la suma. Ahora, en la multiplicación pasa lo mismo. En la multiplicación tenemos el 5 y hay un número que yo lo multiplico por 5 y me da 5. ¿Qué número multiplicado por 5 da 5? 1. Entonces el 1 es el neutro de la multiplicación. Significa que si yo cojo el 5 y lo multiplico por un valor, me puede dar ese 1. Es el neutro. ¿Qué número multiplico por 5 para que me dé 1? Un quinto. Un quinto. Es el que llamamos inverso multiplicativo. Miren que cuando nosotros decimos un quinto,
estamos pensando indirectamente en la división, ¿cierto? En que yo tengo 5 por 1 igual a 5, y entonces... no, ese no. En que yo tengo 5, voy a ponerlo m, 5m igual a 1, y yo digo, ¿cuál es el que no me he multiplicado por 5? Me da 1, pues cojo el 5 que está multiplicando y lo paso a dividir, y decimos, ah, es un quinto, porque pasé de multiplicar a dividir, de aquí a allá, lo pasé de multiplicar a dividir. Entonces dice uno que el inverso es un quinto. Eso, ahí estamos pensando en división, pero estamos hablando también de inverso. Pues en las matrices pasa eso mismo. Eso mismo que tenemos ahí pasa en las matrices. Sucede que la matriz que... Yo tengo una matriz A. Multiplicada por otra matriz me da la misma A. ¿Cuál es esa otra matriz? O sea, ¿cuál es el neutro de las matrices? ¿Qué es eso? No, A, pues yo multiplico A por A, me da A al cuadrado. ¿Sí? La matriz que yo debo multiplicar por A para que me dé otra vez A es la matriz identidad. Recordemos que la matriz identidad es una matriz que tiene unos en la diagonal y ceros, digamos que si es 3 por 3, pues vendría a ser así. Más o menos así. Si es 3 por, pero igual la matriz identidad puede ser del tamaño que sea, cuadrada. 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Bueno, sabemos que la característica de la matriz identidad es que tiene cero, unos en la diagonal y ceros en todas las otras posiciones. Esa es la matriz identidad. Entonces, cualquier matriz del tamaño de la identidad, ¿no? Multiplicada por la identidad, me vuelve a dar la misma matriz. Eso en cuanto al neutro. O sea que debe existir una matriz que multiplicada por A me dé esa identidad. ¿Cierto? Bueno, yo le estoy poniendo doble barrita y realmente no tiene... Voy a ponerla así, identidad. Mejor porque es que ese y con dos rayitas parecen números irracionales. Ponerla así más bien. La matriz identidad. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué le multiplico a la matriz A para que me dé el neutro? A menos uno, ¿no? Eso. No, A menos uno. A la menos uno, sí. Eso. Vamos a ponerlo en rojo. Eso. Pero esa matriz A elevado a la menos 1 es una matriz especial. Porque si ustedes recuerdan, la multiplicación de matrices no es conmutativa. Ya lo habíamos mirado. Que si yo volteo las matrices no da lo mismo. Sin embargo, con la matriz inversa resulta que sí. Entonces uno dice... La multiplicación por derecha y la multiplicación por izquierda de la matriz inversa siempre me va a dar la matriz identidad. Eso es la matriz inversa, una matriz que hace que al multiplicarse dé la identidad. Tenemos dos métodos. El primer método... allá en el módulo lo llaman matriz ampliada. Ese es el primer método. Y el segundo método es la matriz de cofactores. Para hallar la matriz inversa. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Sucede que nosotros estamos hablando de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces uno dice, bueno... un sistema de ecuaciones lineales es algo de esta forma. Ya lo hemos mencionado. AX igual a B. Recordemos, un ejemplo ahí sencillo. 3 por 2 menos 5 por 3. Menos 15 más 6 menos 9.
4 por 2 más 3. 8 más 3, 11. Ahí, yo pienso que x es 2 y y es 3. Digamos que ese es el sistema. Recordemos que nosotros podemos ver ese sistema de la forma matricial. La matriz A es este. La matriz X, X variables es XY. Y la matriz B es menos 9, 11. Y ya habíamos hablado que si yo cojo 3, 4, menos 5, 1 y lo multiplico por XY, pues me queda ese sistema y eso va a ser igual a menos 9, 11. Entonces uno dice, bueno, yo puedo encontrar esta. O sea, yo puedo saber quién es la matriz X, que es la que tengo yo aquí, de una manera. ¿Cómo hago? Yo digo, tengo que multiplicar por la matriz inversa. Tengo que multiplicar por la matriz inversa. Pero multiplicar por la matriz inversa sería hacer esto. ¿La matriz inversa de quién? De A. A a la menos 1 por A por X es igual a B. Pero si yo multiplico en la igualdad A a la menos 1 por la izquierda, pues tengo que hacerlo en los dos lados. Y yo ya sé que A a la menos 1 por A, eso me da la matriz identidad, que multiplicado por X me da X. Y entonces yo voy a decir que es que X, que es la matriz de variables, va a ser igual a A a la menos 1 multiplicado por B. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo encuentro la solución del sistema? Pues tengo que despejar esa ecuación. Y A a la menos 1 por B, digamos que en teoría sería como pensar que la A que está multiplicando pasó a dividir y por eso se llama A a la menos 1. Es algo semejante, aunque no es precisamente eso, ¿no? Eso que está ahí no es correcto, ¿no? No es correcto. No, en las matrices no es división. Bueno, en fin, ya sabemos que podemos utilizar la matriz inversa para resolver un sistema de ecuaciones lineales. La pregunta es, ¿cómo encontramos la matriz inversa? ¿Cierto? ¿Cómo encontramos la matriz inversa? Entonces voy a hacerlo con un sistema 3x3 para que lo hagamos más bien rápido. Y voy a utilizar el método de la matriz ampliada, que es el mismo método de Gauss-Jordan, ¿no? Planteemos aquí un sistema 3x3. El primer título. Digamos 3x más 8y menos z algo así. Como me estoy inventando el sistema para poder que el sistema sea consistente y que nos dé de pronto números enteros, vamos a inventarnos aquí las respuestas. A ver, vamos a decir que x es 1, que y es menos 2, que z es 3. Entonces la primera ecuación sería 3 por 1 más 2 por menos 2, más 3. Entonces el primer resultado es menos 4. Vamos con la segunda.
La segunda sería 4 por 1 menos 2 más 2 por 3. Y dice que da 12. Y la tercera sería menos 2 por 1 más 3 por menos 2. A menos 8. Listo. Ya hemos inventado aquí nuestro sistema de ecuaciones. Recuerden que esto que yo tengo aquí, eso no se sabe, no se conoce, eso no tenemos ni idea de cuánto es que nos va a dar. O sea, que ese es el objetivo, resolver este sistema para que encontremos estas respuestas. Lo escribí porque así creamos el sistema y que no nos queden números fraccionarios como tan al azar. Pero vamos a resolver eso. Entonces veamos las instrucciones del módulo. El módulo, pues aquí es muy explícito en la forma de resolver. Jeremy nos dice, vea, aquí está el sistema, ellos tienen un sistema, y lo que hay que hacer es que al frente del sistema tenemos que escribir una matriz identidad, obviamente del mismo tamaño que el sistema. Entonces, si es una matriz 3x3, tengo que escribir la matriz identidad 3x3. Ahí está. Y empezar a utilizar, aquí lo hacen con fracciones, empezar a utilizar el proceso de Gauss-Jordan, prum, 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 todo eso, para que lleguemos a que la matriz identidad me quede al otro lado. Aquí. Aquí me queda la matriz identidad. Y la que quede al lado derecho, esa va a ser la matriz inversa. Toda la que queda aquí a este lado, esa va a ser la matriz inversa. De tal manera que cuando yo multiplique la matriz identidad por la inversa, pues me va a dar eso. Ahí está. Bueno, ahí está el proceso. Vamos a hacerlo nosotros aquí. Y entonces diríamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero que todo, sacar la matriz del sistema. 3, 4 y menos 2. 2, menos 1 y 3. Menos 1, 2 y 0. Y al otro lado tenemos menos. Ay, perdón. Tenemos aquí. Uy, aquí me faltó algo. A ver. Mentiras. Aquí no puedo considerar menos 4, 12 y 8. Porque recordemos aquí. Yo tengo que utilizar es la matriz inversa de A. Y esa matriz inversa de A la voy a multiplicar por B. ¿B quién es? B es la matriz que, o sea, ahí sí son los que están a otro lado igual. O sea que la matriz inversa de A la multiplico por B. Significa que aquí menos 4, 12 y menos 8 no la voy a usar, no lo voy a usar. Solo cojo los coeficientes del sistema y ya. Y al otro lado, que es la matriz ampliada, voy a hacer esto. Esto. Pongo la matriz identidad. Y bien. Y ahí entonces vamos a empezar a resolver. Vamos a empezar a resolver. Profe. Señor. Y a una división por el lado de allá, pues el del izquierdo dividido por la matriz identidad. Veo multiplicado, multiplicado. No le entendí, se escuchó muy cortado. ¿Me repites, por favor? Que para que el otro lado quede así como la matriz identidad, entonces se multiplica o se divide. O sea, para hacer el proceso. O sea, con la matriz identidad es que hay que llevarla hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Sí, sí. Y para eso se multiplica con la misma matriz, o sea, con el mismo complemento que se puso ahí, el de la matriz identidad. Pues aquí lo que vamos a hacer es el mismo proceso que estábamos haciendo hace ratico. Lo que pasa es que hace ratico, aquí cuando empezamos la tutoría, veamos. Este mismo proceso. Igualito. Multiplicarlo para que de uno al otro lado. Eso. Lo que pasa es que aquí solo tenemos una columna después de la matriz del sistema, una sola columna. Ahora yo tengo tres columnas, eso es lo único, pero... En sí, el proceso es el mismo. Pero se resolvería más rápido porque pues, uno multiplica el 0, por ejemplo, 0 por menos 2 da 0, ¿no? Sí, uno... Digamos que
Digamos que al principio es más rápido al lado derecho y al lado izquierdo demora más. Y al final es más rápido al lado izquierdo porque van quedando ceros y al lado derecho pues se va demorando más. Entonces, en teoría, sí, casi que se mantiene. Hay que resolverla al mismo tiempo, primero la del derecho y luego la izquierda. Un solo resuelve uno en la izquierda y la de la derecha va apareciendo solita. Ah, ya. Veamos. Otra vez, la diagonal principal es nuestra referencia. Siempre es nuestra referencia. Ahí uno va empezando. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es coger y convertir los números que están debajo de esa diagonal principal, ¿cierto? Lo podemos hacer por columnas, así como hicimos en el caso anterior. Lo vamos a hacer por columnas. Columna 1. Son tres columnas. Columna 1. Vamos a empezar por ahí. Yo tengo que convertir en ceros la posición donde está el 4 y la posición donde está el menos 2. De la misma forma que estábamos haciendo hace ratico. Entonces yo digo, yo quiero convertir ese 4 a 0. Tengo que utilizar dos filas. ¿Cuáles son esas dos filas que voy a utilizar para convertir a 0 ese 4? Fila 1 y fila 2. Eso, entonces tengo fila 1 y fila 2. Como mencionamos anteriormente, bueno, aquí tengan en cuenta que yo no estoy usando precisamente el método de Gauss-Jordan, sino que estoy tratando de usar el método alternativo, que es más sencillo. El método de Gauss-Jordan implica muchas fracciones, entonces aquí lo voy a hacer, es con el método alternativo. En la fila 1 tengo el 3, quiere decir que lo pongo al 2, a la fila 2. En la fila 2 tengo el 4, quiere decir que se lo pongo a la fila 1. Y cambio un signo, ahí está, ya lo cambié. 4 por la fila 1, pero miren que la fila 1 ahora tiene 6 elementos. 4 por 3, 12, 4 por 2, 8, 4 por menos 1, menos 4, 4 por 1, 4, 4 por 0, 0 y 4 por 0, 0. Ahí quedó. Toda la fila 1 por 4. Menos 3 por la fila 2. Menos 12, 3, menos 6, 0, menos 3, 0. Y sumamos eso. Y sumamos 12 menos 12, 0, 8 más 3, 11, menos 4 menos 6, menos 10, 4 menos 0, 4, 0 menos 3, da menos 3, y 0 más 0, 0. Y eso, así como nos lo dijeron ahorita, que nos dijeron, bueno, hay que saber a dónde voy a poner eso. Eso va a ser la nueva fila 2. Miren que no se puede simplificar, entonces ni modo, tocarla así. Esa va a ser la nueva fila 2. Repito con el siguiente elemento que yo quiero convertir, el que está en azul. ¿Qué filas uso en este caso? 1 y 3. Entonces en la 1 tengo el número 3, se lo pongo a la fila 3. En la fila 3 tengo el menos 2, se lo pongo a la fila 1. Quiero cambiar un signo, entonces voy a cambiar ese menos a más, que sí que se lo voy a dejar en más. Y lo que me quedó es que tengo que multiplicar la fila 1 por 2. Me quedaría 6, 4, menos 2, 2, 0, 0. Y la fila 3 por 3, menos 6, 9, 0, 0, 0, 3. 0, 13, menos 2, 2, 0, 3. Y esa va a ser la fila 3. Listo, entonces ya hicimos la primera columna. La primera era 3, 2, menos 1, 1, 0 y 0. En la fila 2, que es lo que está en color rojo, me quedó 0, 11, menos 10. Y al otro lado me quedó 4, menos 3 y 0. Y en la fila azul, que es lo que está en la fila 3, que es la de color azul, 0, 13, menos 2, 2, 0, 3. Y listo. Hicimos ahí la primera columna. Vamos a tomar nota. Voy a tomar nota, voy a transcribir esa.
Listo. Entonces, vamos a tomar nota ahí, la transcribí y volvemos a repetir el proceso. Siempre, recuerden, siempre, lo importante está aquí en la diagonal principal. ¿Sí? Ahí está. Uy, yo me equivoqué acá. Es 013 menos 2. 013 menos 2, 203. 013 menos 2. Voy a verificar, no sea que me haya equivocado en otro número. Y 0112. Uy, es que me equivoqué, fue 011 menos 10. Bueno. Ahora sí. Entonces vamos a hacer el mismo proceso. El mismo proceso. Y decimos, en este caso, yo voy a coger ya no la columna 1, sino la columna 2. Columna 2. En la columna 2... Si yo lo hago como hicimos hace ratico, pues solamente tendría que coger el 13 que está debajo de la diagonal principal, pero yo puedo coger los dos elementos de la columna 2 de una vez si quiero y llevarlos a ceros. A ceros. Entonces yo llevaría el 13 a convertirlo a cero y el 2 también convertirlo a cero. Puedo hacerlo así y me va a rendir un poquito más el proceso. Arranquemos con el 13 que está en la parte de abajo. Otra vez la misma pregunta. ¿Qué filas tengo que utilizar en este caso para que el 13 se vuelva 0? 2 y 3. F2 y F3. Muy bien. F2, que es donde está el elemento pivote, y F3, que es el que quiero convertir a 0. En F2 tengo el 11, se lo pongo a la otra. En F3 tengo el 13, se lo pongo a la otra. Y cambiamos un signo. Ahí está. Entonces vamos a escribir toda la matriz, toda la fila 2 por 13. 0, 143, uy, mucho espacio. 0, 103, menos 130, 40, 4, 12, 52, menos 39 y 0, ¿cierto? Eso es la fila 2 por 13. Ahora la fila 3 por menos 11. 0, menos 143, 22, menos 22, 0 y menos 33. Entonces me va a quedar 0, 0, menos 108, menos 74, menos 39, menos 33. Profe, no es 30. ¿Dónde? En donde puse el menos 74. Yo no sé por qué estoy sumando cuando tengo que restar. Gracias. Menos 59, 70. Gracias. Y eso va a ser la fila 3, ¿cierto? Eso va a ser la fila 3. Ahora la otra. Como ya sabemos que el otro está en la fila 1 y el elemento pivote está en la fila 2, entonces ponemos el 2 acá, ponemos el 11 aquí y cambiamos un signo. 11 por la fila 1, 33, 22, menos 11... 11, 0. Y 0. Ahí está.
menos 2 por la fila 2, 0, menos 22, menos 20, ah, 22, más 20, menos 8, 6, 0. Y sumamos. Profe, qué pena, tengo una pregunta. Sí, señor. ¿No sería F2 y F1, cogiendo primero el pivote? Me estoy confundiendo yo. O no importa, si sí, da igual. No importa. Si escribes primero F2 y... O sea, mira que si pongas F2 de primero y F1 después, igual F2 la vas a multiplicar por 2 y F1 por 11. Sí, pero yo digo es por los signos, entonces no hay problema ahí. No. Ahorita, ah, si quieres, los cambiamos y ver ahí, yo le muestro. 33, 0. No sé, es que 11 menos 20, 9. 3, 6 y 0. Mira que me quedaron todos positivos. Si me hubieran quedado menos 33, 0, menos 9, menos 3, menos 6 y 0, pues es lo mismo. Es la misma operación. De pronto, si hubiera colocado 2F2 menos 11F1, me hubiese quedado eso, todos negativos. Y al final uno dice, pues realmente en algún momento voy a tener que cambiarle el signo. Entonces no importa. Pero en este resulta que todos sí los puedo simplificar, ¿cierto? Esos seis números, ¿los puedo simplificar en cuánto? Entre 3. Eso, todos los resultados de eso se pueden simplificar entre 3. Entonces, como sí se puede, 11, 0, 3, 1, 2 y 0. Y lo simplifiqué. Siempre que yo pueda hacer eso, me va a servir. Esto va para la fila 3, ¿cierto? Ah, mentira, es para la fila 1. Siempre que lo pueda hacer, yo lo hago porque lo que me evita trabajar con números tan grandes. Entonces veamos. La fila 1 es la que quedó ahí abajo. 11, 0, 3, 1, 2 y 0. 1, 2 y 0. La fila 2, como estamos en la columna 2, la fila 2 es la que era pivote. O sea, no cambió. 0, 11, menos 10, 4, menos 3 y 0. Y la fila 3 es la que teníamos en rojo. 0, 0, menos 108, 30, menos 39 y menos 33. Ah, mira que eso que está en rojo también se puede simplificar, ¿cierto que sí? ¿En cuánto se puede simplificar? En 3 también. También entre 3. Entonces uno dice 0 y 3, 0. 108 dividido 3. Eso es menos... menos 36, ¿cierto? ¿Sí? 10... menos 13 y menos 11. Ya, son números más pequeños. 0, 0, menos 36. 10, menos 13. Menos 11. Bueno, resulta que en teoría, yo ya aquí tendría que convertir ese menos 36 a 1. Era lo que nos decía ahorita el compañero. Ah, es que eso ya tiene que quedar en 1. ¿Y cómo hago para que quede en 1? Tengo que dividir todo en 36. Pero si yo hago eso, aquí me van a aparecer fracciones. Me van a aparecer. Entonces, yo puedo conservar. De hecho, miren que no conviene que este me quede negativo, porque yo sé que aquí tiene que haber un 1. Y ahí va el hecho de que yo intercambie estos dos. Entonces, eso es lo que les digo, yo puedo cambiar los signos en el momento que quiera.
Como este que tengo aquí es el que tiene que quedar positivo, yo puedo cambiar todos los signos. Es decir, en el momento en que simplifique, yo puedo simplificar no entre 3, sino entre menos 3. Y entonces lo que voy a decir ahí es que me va a quedar 36 positivo, 10 negativo, 13 positivo y 11 positivo. Y así lo escribo allá. ¿Y por qué hago eso? Porque es que los que la matriz del lado izquierdo, que es esta, esta diagonal tiene que quedar positiva, 1, 1, 1. Voy a aguantar pues, la división por 36 para no trabajar las fracciones, pero lo voy a tener que hacer así sea ya en el último paso. Ya sea, aquí yo ya esto me va a quedar dividido todo entre 36. Profe, también no, se puede dividir por, si queda menos 36, se puede dividir por menos 36 también, ¿cierto? Toda la fila. Eso. Yo puedo dar el menos 36, seguirlo trabajando así y al final dividir por menos 36. ¿Para qué? Para arreglar ese tema de los signos. Pues qué pena. Que mira que no vi cómo le cambió los signos a ahí el último paso que hizo. ¿Me lo puede volver a explicar? Claro. Resulta que aquí me había quedado menos 36, ¿no? Que era la simplificación de este 108 entre 3. Pero resulta que lo que les dije fue que uno se da cuenta que la diagonal principal debe quedar al final del resultado 1, 1 y 1. Es decir, debe quedar positivo. Cuando yo ya tengo solamente ese numerito, porque mira que los otros dos ya están en ceros, ya me quedó solamente este. Y me doy cuenta que está negativo, porque en este momento está negativo, entonces yo puedo aprovechar y decir, bueno, como debe ser positivo, voy a cambiar toda la fila le cambia el signo, a todos. Entonces, mira que este menos se volvió más, este más se volvió menos, este menos se volvió más, este menos se volvió más. Entonces, yo le cambié los signos a todos. Y por eso dejé el 36 positivo. Ese fue el asunto. Listo, profe, gracias. Bueno. Sin embargo, pues la aclaración que nos hace el compañero también es válida, ¿no? Ah, yo lo dejé como menos 36, lo sigo usando como 30, como menos 36, se puede. Sí, multiplicar se puede. Por menos 1 toda la fila también, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos, ¿eh? Multiplicar por menos 1 toda la fila. Bueno, voy a tomar nota en la siguiente página, ustedes van tomando nota ahí. 11:00, 0:11:00. No encuentro los 10. Bueno. Veamos. Ya la tengo acá. Y vamos para la última columna. Vamos para la última columna, que es la columna 3. Miren que aquí ya vamos terminando. Aquí yo digo ya, voy con la columna 3 y voy acabando. Menos 10 y 3. Ahí está. Esos son los que necesito convertir a ceros. Y diagonal principal, no la perdemos de vista. Ahí está. Bueno, ¿cuáles son para convertir el azul? ¿Qué filas utilizamos? Fila 3, fila 1. Fila 3, fila 1, sí señor. En la 3 tengo 36, lo pongo acá. En la 1 tengo el 3, pongo aquí. Miren que ahí, antes de empezar a multiplicar, yo puedo observar
que esos dos números se pueden simplificar entre cuánto. Doce y la otra queda entre tres, ¿cierto? Tengo que simplificarlos en el mismo número. Entre tres. O sea, yo podría decir que es lo mismo hacer esto. Dividí ambos entre 3. Yo los puedo multiplicar por 3 y 36. Y el resultado de la suma lo voy a poder simplificar entre 3. O puedo simplificarlos antes de multiplicar y después hacer la operación, que sería más sencillo, ¿cierto? Porque no uso números tan grandes. Como ustedes lo consideren, ¿no? Como ustedes lo consideren, yo voy a aprovechar aquí la simplificación y diría la fila 3 por 1. O sea, la dejo exactamente igual. Y la fila 1 por menos 12. Menos 132, 0. Por menos 12, da menos 36. Menos 12, menos 24 y 0. Y sería... Menos 132, 0, 0, menos 24, menos 11 y 11. Ahí está. Ah, que mira que el de los tres del lado izquierdo, el 132 quedó negativo. Como quedó negativo, y ese es el que yo quiero que sea positivo. Entonces voy a cambiar los signos. 132, 0, 0, 24, 11 y menos 11. Ahí está. Esa va a ser la fila 1. Pero ahí no es 22. Menos 10, menos 12. Menos... Uy, yo no sé qué estoy haciendo hoy. ¿Qué es lo que estoy haciendo? 22. Ah, entonces si es 22, ¿qué pasa? Puede simplificar. Claro, puedo simplificar. No va a ahí donde uno dice, va a simplificar entre menos 11. Entre menos 11. Este me da menos 12. Perdón, menos 11, entonces da 12. 0, 0, 2, 1. Menos 1. ¿Cierto que sí? ¿Me quedó bien ahí? Sí. Ahí está. Y esa va a ser la fila 1. Vamos con la fila 2. Entonces en la fila 2 tenemos. Y aquí también se puede hacer una simplificación. Tengo que hacer la fila 2 y tengo que usar la fila 3. En la fila 2 tengo el menos 10 y en la fila 3 tengo el 36. ¿Podría simplificar eso antes de multiplicar? 18 y 5. Es correcto. Yo podría decir, no, pues multipliquemos la fila 2 por 18 y la fila 3 por 5. Y me va a dar lo que quiero. Fila 2 por 18, 0. 198 menos 180, 8 por 4, 32 y 40 da 72, 18, 68 menos 68 y 0. Y la fila 3 por menos 5. 0, 0, menos, ay, no le cambié el signo, porque aquí me dio menos 180, entonces ahí me doy cuenta que tienen el mismo signo. ¿Qué pasó? Pues me faltó cambiar este signo, ¿cierto? Más, para que aquí me quede 180. Señor.
Menos 3 por 18 da 54. Se puso 68. Gracias. Menos 54. De hoy, por la fila 3, 5 por la fila 3. Entonces, menos 50 y 65. Ahí está. Es muy importante que ustedes verifiquen las operaciones que yo estoy haciendo. Yo las hago aquí mentalmente y a veces uno calcula mal. Ahí está. Uf, qué número grandotote. Filados. Sí. Bueno, eso quedó. Hice la fila 2. Profe, qué pena que me perdí en la pregunta. Sí, claro. ¿Por qué después del 65 va a 0? Después del 65. 5 por 11, no, es 55, ¿cierto? 55. Ya. 5 por F3. Mejor dicho, donde ustedes no me hablen, no llego a la respuesta nunca. Ahí está. Veamos, ¿cuál es la fila que no se modificó? Fue la fila 3, la fila 1 es la que está en azul. Profe, disculpe. ¿Señor? 65 más 54 no es 11. Sí, claro. Puso 9. O sea que también se puede simplificar. Uh-huh. ¿Entre cuánto? Entre 11. ¿Da 18? 18, 0, 2, 1 y 5. Sí, 18 por 11 es 198, ¿cierto que sí? Sí, profe, 18. Bueno. Entonces, fila 1. 12, 0, 0, 2, 1, menos 1. Ahí está. Fila 2. 0, 18, 0, 2, 1 y 5. Fila 3, 0, 0, 36, menos 10, 13 y 11. Y ya ahí terminamos el proceso de las matrices. Uy, ya me regalan ahí 5 minuticos, porfa. Y ya terminamos esto. Voy transcribiendo allí al otro lado. Bueno, entonces resulta que esa matriz que me quedó ahí ya tiene solo la diagonal principal, así nos quedó, pero la diagonal principal tiene que quedar en unos. Entonces lo que voy a hacer es que cada fila la voy a dividir en su respectivo número de la diagonal que tenemos aquí. Es decir, toda la fila 1 la voy a dividir entre 12, toda la fila 2 la voy a dividir entre 18, toda la fila 3 la voy a dividir entre 36. Y ese mismo proceso es el que hace uno en el método de Gauss. O sea, Gauss pasa lo mismo, lo que pasa es que para el sistema de ecuaciones de Gauss-Jordan es la cosa. En el método de Gauss-Jordan tenemos aquí solo una columna, pero llegamos a una situación muy similar a esta. En esa sola columna
tenemos aquí números en la diagonal, x es solo columna, entonces al final divide uno cada fila entre los que tenemos ahí. Entonces, ¿cómo nos queda esto? La fila 1 dividido entre 12. 1, 0, 0. Miremos que aquí me va a quedar 2 sobre 12, pero yo lo puedo simplificar, si quiero, 2 sobre 12 es un sexto, ¿cierto? Un sexto. 1 sobre 12 y menos 1 sobre 12. Ahí está. Esa es la fila 1. La fila 2 entre 18. 0, 1, 0. 2 entre 18, pero 2 entre 18 también se puede simplificar. Eso sería un noveno. 1 sobre 18 y 5 sobre 18. Y la fila 3 entre 36, 0, 0, 1, menos 10 sobre 36. Ah, también se puede simplificar porque tienen mitad, ¿cierto? Tienen mitad, entonces eso me daría menos 5 sobre 18, 13 sobre 36 y 11 sobre 36. Y ahí está. Esa matriz que tenemos ahí al lado derecho es la matriz que llamamos matriz inversa. Esa es la matriz inversa. Veamos que la matriz inversa, por lo regular, tiene muchas fracciones. No importa la matriz que pongamos, por lo regular, esa matriz nos va a quedar con muchas fracciones. Con esa matriz, podemos encontrar la solución del sistema de ecuaciones. La solución del sistema, recordemos que se planteó allá atrás. Yo tengo que coger esa matriz. ¿Dónde está el sistema de ecuaciones? Aquí. De aquí, desde este sistema, yo tengo que... B, voy a poner otro color. B es el vector o la matriz. Perdón. La matriz menos 4, 12 y menos 8. Esa es la matriz. Entonces tengo que multiplicarla por la matriz inversa, menos 4, 12, menos 8. Recordemos que esos son los valores que están al otro lado de la solución. Ponerla acá. Menos 4, 12 y menos 8. Veamos. Aquí. Bueno, la matriz inversa, que es a menos 1, ¿qué tamaño tiene la matriz inversa? Estaba pensando aquí en un error que yo tengo allá atrás. ¿Cuál es el tamaño de la matriz a la menos 1? 6 por 3. ¿De toda esta o de la a la menos 1? 6 por 3. Es esta, sí, es. A la menos 1 es solo lo que nos queda al lado derecho. Es 3 por 3. Sí, si no sería 3 por 6, ¿cierto? Pero no. Es solo lo que está al lado derecho. ¿Y la tamaño de la matriz B? Tamaño de la matriz B. 3 por 1. Eso, entonces ahí nosotros nos damos cuenta que lo que tenemos que multiplicar es A a la menos 1 por B. A a la menos 1 multiplicado por B. Y cuando yo multiplique eso es donde voy a encontrar los valores de la matriz X. Recordemos que eso fue lo que mostramos aquí atrás. Aquí, a la menos 1 por b. Y esa multiplicación que me dé ahí va a ser los resultados de la incógnita. Seguramente, si yo multiplico eso, aquí, un sexto por menos 4, podemos hacer una solita. Un sexto por menos 4
un doceavo por 12 menos un doceavo por menos 8, y eso me tiene que dar el valor de x, ¿sí? A ver, yo lo escribo así: un sexto por menos 4 es menos 4 sextos, un doceavo por 12 pues es 12 doceavos, y menos un doceavo por 8 por menos 8 es más 8 doceavos. Para que todos me queden doceavos, en la primera fracción la voy a duplicar. Voy a cambiar 4 sextos por 8 doceavos. Ahí está. Y entonces miren lo que sucede. Menos 8 doceavos más 8 doceavos se cancelan. Y me queda 12 dividido 12. Pero 12 dividido 12, ¿cuánto es? 1. Quiere decir que la primera letra, que es x, vale 1. Y eso fue justo lo que habíamos dicho aquí, x vale 1. Bueno, y si multiplicamos la segunda línea, pues vamos a encontrar el valor de y, y la tercera línea vamos a encontrar el valor de z. Esto me dice pues que para, aparentemente está bien hecho el cálculo de la matriz inversa. ¿Sí? Ahí por temas de tiempo. Temas de tiempo, no lo voy a hacer porque, bueno, ya me pasé otra vez de tiempo. Vamos a dejar hasta ahí, que corresponde al cálculo de la matriz inversa por el método de Gauss-Jordan. Queda pendiente el método de cofactores, falta hablar de determinantes, hemos dicho, nos falta hablar mucho, muchas cosas, pero bueno, voy a ver, voy a hacerle ese planteamiento esta semana, a ver de qué otra información les doy. Voy a hacer el llamado a lista, lo voy a hacer igual que la semana anterior. Por favor, me escriben ahorita en el WhatsApp. Les doy 5 minuticos ahí para que cada uno escriba el nombre completo en el WhatsApp y yo verifico ahí el llamado a lista. Recuerden que esta semana está pues para que hagan el segundo intento del examen 1 y la siguiente semana, que es festivo, les dejo habilitado para que hagan el examen 2 y les comparto también a través del grupo unos ejercicios de matriz inversa y determinantes. Miramos pues cómo lo vamos resolviendo. Nos vemos hasta dentro de 15 días. ¿Alguna duda o pregunta? Bueno, si no hay duda, entonces los dejo. Que pasen feliz noche a todos. Muchas gracias por estar conectados. Nos vemos en 15 días. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Vale, gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe.